Empezar. vamos a hablar bueno, vamos a hablar de la identidad que es este tema que nos convoca la clase de hoy. Es un tema, digamos, eh, que es abordado por distintas disciplinas. Algo hasta ahora medio inédito para lo que venimos trabajando en una clase de filosofía, en un curso de filosofía. Eh, Me subís un poquito más el retorno, un poquito más. Eh, digo que es medio inédito para un curso de filosofía, el cruce con otras disciplinas. La clase pasada, hablando de Dios, eh, teníamos un diálogo permanente con la teología, pero hoy el diálogo es mucho mayor, porque ¿quién trabaja la cuestión de la identidad? ¿Quién habla de la identidad? Medio mundo habla de la identidad. Primero y principal el periodismo, ¿no? que ese podemos descartar. El lenguaje o el abordaje que desde el periodismo hacen de la identidad, por lo menos en el análisis que vamos a hacer nosotros hoy, pero aunque lo descartamos y no lo incorporamos en el análisis, sepamos que entonces es una palabra muy remanida, muy instalada. Hoy leí, hoy a la mañana leí un diario deportivo que dice que la selección no tuvo identidad. ¿Sí? O sea, imagínense que el uso es, está habilitado, el de la palabra identidad. Este, de manera muy masiva. Eso no habla ni a favor ni en contra, exige en un análisis filosófico cierto cuidado. Si uno recuerda, por ejemplo, a Heidegger, digamos cuando empieza a hacer filosofía al comienzo de ser y tiempo, ¿sí? Heidegger dice, hay que partir de las ideas cotidianas para después ir en busca de sus anversos, ir en busca de lo que no dicen de todo lo que podemos profundizar a partir de ellas, pero uno parte de lo que es la situación media, lo que anda circulando sobre las palabras. Entonces la palabra identidad está muy utilizada, está muy remanida en algún punto, y hay que tratar de analizarla en función de lo que esa palabra de manera más inmediata dice. O sea, cómo el sentido común, si me permiten el término, eh, toma la palabra identidad. Y en ese sentido es, es interesante que, por ejemplo, gracias. Es interesante que, por ejemplo, para el sentido común, eh, la identidad claramente es algo que uno busca y que, en términos eficientistas, digamos, supone una especie de carrera que solo tiene sentido si uno encuentra esa identidad, que parecería estar en algún lado esperándonos. O en nuestro interior, esperando ser despertada o encontrada. De hecho, digamos, eh, es muy cuestionable en la vida cotidiana una persona que, para lo que sea y en lo que sea, manifiesta permanentemente conflictos o crisis de identidad. Por ejemplo, una persona que cambia en tres años cinco veces de carrera. ¿Sí? Un joven que cambia de carrera es visto como un chico con problemas de identidad. ¿Sí? Una persona que en cinco años se casa siete veces es visto, si es varón, como con problemas de identidad. Si es mujer, bueno, este, la estigmatización con la mujer, ya vamos a hablar de identidad sexual hoy, es mucho peor. ¿no? Pero, digamos, entender que los cambios suponen un problema de identidad como algo negativo. Esta clase tiene como objetivo partir de esa concepción del sentido común que entiende que la identidad es un problema, pero con el objetivo exactamente contrario. Para nosotros lo que buscamos acá es problematizar la identidad. O sea, que la identidad sea un problema no es un problema. Que la identidad sea un problema es lo que nos permite hacer de la identidad un punto de partida para problematizar quiénes somos. No venimos a hacer acá este, gestión y tratar de encontrar la identidad ¿sí? como quien busca la resolución de un conflicto. La identidad es conflictiva. Diría que más que buscar la identidad, entendemos que la identidad en sí misma es la búsqueda, es lo que motoriza nuestra búsqueda permanente. Estamos buscándonos permanentemente a nosotros mismos. Esa es una manera primaria de entender la identidad. Nos buscamos permanentemente a nosotros mismos y lamentablemente o por suerte nunca nos encontramos. Esa especie de derrota, ¿sí? habla de lo que somos. O dicho al revés, pobre aquel que cree haberse encontrado. Porque es como que de algún modo detiene esa búsqueda. La identidad es ese motor que nos impulsa a querer saber quiénes somos, entendiendo que nunca vamos a llegar a buen puerto. A buen puerto. Vamos a llegar a puertos y vamos a volver a zarpar. Pero a buen puerto, un puerto final, a una definición última acerca de lo que somos, difícil. Por ahí cada tanto nos contentamos y decimos, bueno, ya sé quién soy. Encontré a mi pareja, encontré un trabajo que me cierra, me gusta la casa en la que vivo, soy feliz un rato. Puede ser, pero sabiendo, digamos, que esa provisoriedad que nos tranquiliza al haber encontrado cada tanto, digamos, un poco de sosiego, automáticamente se reconvierte. ¿no? Digo, pensamos más la identidad como un viaje pero como un viaje que no tiene una dirección previa. Esa es la gran discusión sobre la identidad. Porque venimos de una cultura que ante el vértigo que suscita el saber que el viaje de la identidad no tiene un destino final, hace lo posible para estacar ¿no? a la identidad, estaquearla, o sea, hacerla, este, clavarla, anclarla, como si fuese algo firme, algo seguro. ¿Sí? que nos permita entonces movernos con tranquilidad. La búsqueda de la identidad tiene más que ver con la seguridad, con la tranquilidad, ¿sí? con el sosiego que con otra cosa. Porque en definitiva tiene que ver con qué somos, quiénes somos, para qué estamos. Digo, en, en, en el problema de la identidad convergen todas las preguntas típicas de la filosofía. Podríamos decir así para empezar que la identidad es la respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? ¿No? El tema es si hay una respuesta, cuántas respuestas hay, si, me puedo, si puedo saber quién soy yo de manera autónoma o si para saber quién soy yo tengo que también saberme como parte de un todo, de un colectivo, ¿sí? de una comunidad. Pero en definitiva la pregunta por la identidad es la pregunta, repito, es, es eh, la cuestión de la identidad es la respuesta a la pregunta quién soy yo con y cierro esta primera intervención con un problema adicional que al preguntarme quién soy yo me estoy escindiendo en dos y ahí tenemos el primer problema que siempre plantea lo identitario que cuando yo me pregunto por mí mismo una cosa, una cosa no. Uno es el que se pregunta y otro es el sí mismo. Me sindo, me diferencio en dos cuando yo me estoy preguntando por quién soy. El sujeto que pregunta no es igual a aquel que quiero conocer, que soy yo mismo, pero puesto en otro lugar. Porque hasta el espejo supone una distinción. porque hasta cuando me miro en el espejo para verme y saber quién soy yo, lo que veo en el espejo como reflejo no soy yo, es el reflejo mío en el espejo. que es soy yo. obvio. salvo que aparezca ahí un fantasmita. o salvo que siempre seamos fantasmas, no porque en realidad en el espejo siempre hay una proyección. pero hay una escisión. no. Eh, que es un problema histórico del ser humano. Pensarse a sí mismo es dividirse en dos. Y no hay en algún punto ninguna certeza de que esa decisión ¿sí? nos dé respuestas seguras, porque al dividirme en dos, esa división ya supone dos entidades distintas que no necesariamente convergen. Incluso si admitimos que el sujeto cuando conoce de alguna manera interpreta o distorsiona las cosas, cuando me conozco a mí mismo, estoy en ese acto distorsionando la lectura que tengo de mí mismo. El que conoce distorsiona un objeto que es sí mismo, que ya no es sí mismo porque está distorsionado por la mirada que uno mismo hace de sí mismo. ¿Me siguieron? Sí. Pero entonces, Digamos, se anula el ideal de que uno puede conocerse a sí mismo de modo absoluto. Siempre anulamos los absolutos en este curso. En este caso tiene que ver con el absoluto del yo, el tirar abajo, el mítico slogan o proclama Socrática que saca del oráculo de Delfos, que es conócete a ti mismo. Sócrates empieza toda su filosofía. Totalmente imbuido por esas máximas del oráculo de Delfos. Dicen que en el templo de Delfos habían más o menos 140 máximas. Las más conocidas es conócete a ti misma. Habían otras tipo más aburridas, de tipo come sano. En serio. <laughs> habían, habían. Búsquenlas después, están buenas las, las 140, tipo sé prudente, o sea, aburrido. Conócete a ti mismo es como más. La que pasó más a la fama. Pero supone esto, digamos, eh, supone como una, una doble interpretación. O sea, hay dos posibilidades. Cuando me conozco a mí mismo, logro mi objetivo, termino sabiendo quién soy yo. O conocerme a mí mismo es conocer un pozo, ¿no? un agujero, un abismo. ¿Qué es ese sí mismo? ¿No? Eh, digo. ¿Llego finalmente a algún lugar o lo que llego es al no lugar? ¿no? Porque cuanto más me conozco a mí mismo, más, me, más reconozco que yo soy yo y mis circunstancias, o que soy contingencia, o que siempre puedo ser de otra manera. Y ni les digo, si ahondamos en el paradigma de la otredad, que cuanto más me conozco a mí mismo, más me doy cuenta que yo soy, antes que un yo, un otro. Y si soy un otro, soy muchos otros. Y entonces ese reconocimiento de uno mismo me lleva a una especie de multiplicidad de yoes o de otredades en conflicto entre sí. Una de las cuales es la que se vuelve el sujeto que busca conocerse a sí mismo, pero que puede ser otro. Ahora, que uno busque en el conocerse a sí mismo llegar a buen puerto tampoco está mal. Yo qué sé, hay gente que cree en Dios, hay gente que cree en el amor, ¿por qué no va a haber gente que crea en sí misma? Pero son maneras de relacionarse uno con uno. Yo creo que la clave de la identidad, la identidad que a mí más me seduce, me calienta, por decirlo así, más fuerte, es la que me permita... Perderme, salirme de mí mismo, escaparme de mí mismo. ¿No? Es una famosa discusión, debate intelectual entre Heidegger y. En realidad, Levinas le contesta a Heidegger cuando Heidegger dice que ser libre es apropiarse de uno mismo. ¿no? La, la, la gran búsqueda de la identidad, apropiarme de uno mismo en un mundo impersonal. Y Levinas le dice: No, ser libre es escaparse de uno mismo. Porque no hay peor cárcel que la que uno cree que no es cárcel y se construye a sí mismo como tal, porque en realidad ese sí mismo desde el que uno habla, habla es, por un lado, una construcción propia, pero por otro lado, una construcción externa, que antes que nada nos construye como sujetos. ¿no? Digo, el gran tema de la identidad es que cuando uno cree estar conociéndose a sí mismo, cree que uno está ejerciendo ese conocimiento de manera libre y autónoma, cuando en realidad ese tipo de libertad y autonomía, Foucault de por medio, la podemos leer como una constitución previa de un lenguaje, de una gramática, de una episteme, de un conjunto de instituciones que termina constituyendo el sujeto individual que creemos que somos libres. Y autónomos con esa forma de la libertad y de la autonomía es también un constructo. Uno puede ser muy libre de entrar a un supermercado a comprar el producto que quiera y la libertad se juega en poder elegir lo que uno quiera. Ahora uno no puede no entrar a un supermercado. Esa sería la metáfora. Entonces está condicionada la libertad porque la libertad es siempre en un carrito entre góndolas de productos, de ideas, de dioses o de parejas. Lo que uno no puede es no entrar, porque te entran, ¿no? El sujeto está sujetado, sujeto, sujecionado. No existe esa, ¿no? Pero, bueno, sujeción. Este, y está sujetado a andar entre las góndolas de lo que sea. Decía que el tema de, de la identidad es un tema, digamos, eh, interdisciplinario. Esto es lo interesante. ¿Quién habla de la identidad? De la identidad habla la eh, psicología, claramente, ¿no? Es como un tema. De toda psicología, del psicoanálisis también. El psicoanálisis está más cerca de la filosofía, en la, en, en la cuestión de la identidad. Dejemos en claro que hoy en día... Para el tipo de, digamos, de reflexión que hacemos, hablar de identidad, ¿sí? lo digo y me la banco, ¿eh? es algo vetusto, es algo como pasado de moda. Pasa que pasado de moda suena mal, porque es como decir, hablar de razas es, es algo que está pasado de moda, pero este, la moda es como que debilita el sentido, porque no es que hablar de razas está pasado de moda, se deconstruyó al racismo. Y se deja de hablar de razas porque se evidenció el tipo de orden que generaba creer que el ser humano está dividido en razas. Con la identidad pasa lo mismo. Vivimos tiempos de una deconstrucción de la identidad. Y esa deconstrucción de la identidad es emancipatoria para el sujeto o lo que queda del sujeto. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en general los que se aferran a identidades fuertes suelen sostenerse en lugares más bien autoritarios, jerárquicos, discriminantes, puristas y muchas veces racistas, xenófobos, ¿sí? este, de, de, de todo tipo, ¿no? este, homofóbicos, etc. O sea, es fundamental eso, ¿no? entender que en general, Lamentablemente, porque las palabras pueden ser interpretadas de distintos modos, pero que en general, digamos, la mayoría de las corrientes que han hecho de la identidad algo firme, ¿sí? algo fuerte, tomemos ese adjetivo, se relacionan más bien con concepciones del ser humano, más bien eh, dogmáticas. ¿Sí? Digo, está en la línea de la idea de la verdad. ¿Sí? de la idea de un ser absoluto aquellos que creen que es posible alcanzar una identidad cerrada son los mismos que creen en la verdad los que no creemos en la verdad no podemos hablar de la verdad del sujeto de la verdad del ser humano porque la identidad parece traducirse en cuál es la verdad de quién sos bueno soy muchos que es lo mismo que decir no hay verdad hay interpretaciones entonces está asociado, ahí hay un concepto que se entrama con otro. ¿no? En sociología, bueno, un ámbito es la psicología, les dije, el otro es la, la sociología, las ciencias sociales. Este, ya hace rato que se viene trabajando la cuestión de la identidad, se la cuestiona, se habla más que de. Estoy hablando de hace 30, 40 años y antes, pero por lo menos 30, 40, en los últimos 30, 40 años seguro, se habla más que de identidad de identificaciones. ¿No? o sea, nos peleamos con la idea de la identidad fuerte y única. ya vamos a ver eso, de la identidad como algo, eh, con la unicidad identitaria, o sea, que en el fondo soy una cosa. la identidad muchas veces se vuelve totalidad, se vuelve totalizante. no. hay un aspecto de nuestra identidad que nos define por encima del resto y se vuelve como nuestra sustancia, o palabra que va a aparecer mucho en esta clase, nuestra esencia. Frente a esa idea de identidad única, está la idea de identificación como, digamos, este, identidad múltiple. ¿no? ¿A qué nos referimos con identidades múltiples? A que no que a una misma persona que tiene identidad, entonces, así como tiene identidad, empieza a tener identificaciones varias que lo completan. La idea de que somos identidades múltiples es que no hay una de las identidades que se vuelva central, sino que somos más bien como un plexo de identificaciones que están en permanente pugna entre sí y que cada tanto una de las cuales se vuelve la que nos expresa en lo que somos, por un rato. Entonces somos muchas cosas, ¿no? Este, somos, este, creo que en alguna clase lo vimos esto, somos padre, en mi caso yo soy papá y soy hijo, tengo dos identidades, ahí hay una identidad múltiple. Aparte, cada vez que soy, o sea, siendo padre todo el tiempo digo, no voy a hacer lo que hicieron de mí mis padres como hijo. O sea, como hijo soy un reaccionario frente a lo que mis padres hicieron de mí y como padre decido no hacer hacer exactamente lo contrario con mis hijos, pero cuando acciono, termino haciendo lo mismo que mis padres hicieron de mí. Y la paso mal, porque lo importante es que entonces todo eso fluye en algún punto en una reflexión para con uno mismo acerca de esa contradicción. Hay identidades múltiples. Incluso si lo quieren ver lógicamente, ¿qué soy? ¿Primero padre o hijo? Bueno, tuviste que ser hijo para ser padre, está bien, obvio. O sea, en términos temporales, si querés, sí, pero en términos lógicos, hoy soy las dos cosas. Como soy un montón de cosas, al mismo tiempo que conforman esto que llamamos identidades múltiples, muchas veces, ¿Sí? Eh, antinómicas en su interior. La pregunta es, ¿hay una de esas identidades que tenga más verdad que el resto? En mi caso no, hay gente que cree eso y que vive más tranquila, gente que cree que hay, ¿no? Un, en, en, en una especie de gradación, no gradación de, digamos, de clasificación de identidades, hay una que nos define antes que nada tipo pónganle, no sé, un religioso super creyente, bueno, primero soy hijo de Dios, después soy el resto. Un hipernacionalismo puede pensar así, soy argentino, el resto no importa, pero primero soy argentino. Alguien puede decir, soy antes que nada peronista, y el resto viene después, si llega el resto, y tiene que comulgar con eso. ¿No? Después le decís, pero qué peronista sos. No, para. Digamos. Están los que te dicen la clásica, bueno, es que todo es peronismo, ¿no? Que es como todos somos hijos de Dios, es lo mismo. Y entonces, no hay distinción tampoco. Para que una identidad exista, ya lo vamos a ver, necesita de la diferencia, necesita de la distinción. Este. Entonces. Son maneras o hay un aspecto que tiene más poder que el resto y el poder es imponerse como si fuese totalizante, ¿no? de las que el resto de las, de las situaciones pasan a ser, digamos, este, características, ¿no? accidentales casi les diría o somos como decía John Locke una X vacía en la cual convergen características. En realidad, acá en el fondo, de manera esencial, no hay nada. Hay identidades múltiples que van convergiendo y que van modificándose a lo largo del tiempo. En algún momento, mi ser hijo, mi ser padre van a tener una relación diferente a la que tienen ahora en este momento de mi vida, así como otras características. Pero no es que hay una naturaleza esencial de la cual, así que marca una identidad primigenia de la cual depende el resto. Otro concepto que introduce la sociología, que es muy cercano a nosotros, es el de identidades fragmentadas o identidades tribales, ¿no? como que hay una transformación importante de la modernidad a nuestro tiempo, donde antes las identidades eran más universales, eran como más circunscriptas en espacios más claros, más estancos, ¿no? la identidad política, la identidad nacional, la identidad cultural. Y hoy parece que esos grandes nomencladores, más bien universales, se van como autofragmentando en identidades más chiquitas. Una identidad tribal supone eh, ser, obviamente, mucho más pequeña, viene de tribu, la tribu ya supone un número más pequeño. Y la relación de la identidad tribal con su este, propio sentido es menor, si quieres, digamos que las identidades modernas, las identidades modernas, por decirlo de manera simplista, nos implicaban en vida y muerte. Digo, esta idea de por la patria doy la vida, ¿no? la identidad nacional como algo que me toman en, en mi totalidad. Por una identidad tribal es difícil que uno de la vida por los ramones, por ejemplo. Es difícil, pero me caracteriza ¿no? un corte de pelo, un, un tipo de, de, de forma de hablar, pero la identidad tribal, que es una identidad más débil, ¿no? más debilitada, introduzco este concepto de debilitamiento, concepto que mete ahí, que, que introduce en los años 90 Bátimo, cuando habla de, en los 80 en realidad, del pensamiento débil pero que después, digamos, lo podemos traer para la identidad, para entender que frente a esas identidades fuertes que parece que nos definen en su totalidad y nos implican en vida y muerte, la identidad débil supone como cierto extrañamiento, cierta distancia. Porque si uno sabe que aquello en lo que uno hoy cree puede ser de otra manera, entonces no es que haya descompromiso, hay una distancia, un extrañamiento. Ese es un concepto que a mí me gusta mucho para hablar de identidad, porque nos coloca la identidad en un plano, digamos, menos, eh, menos extremo. El extrañamiento significa que en esa escisión que soy yo mismo dividido, siempre me siento a mí mismo extrañado, porque siento que de alguna manera lo que a mí en este momento me da sentido, mañana puede modificarse. Cambio, cuando uno está seguro de sí mismo y de su este, destino en el mundo, no hay extrañamiento, hay certeza. El extrañamiento deja siempre una puerta abierta a que venga el otro y te golpee. Y te, de algún modo, te lleve, te arroje a una nueva modalidad. Yo tengo esa relación de extrañamiento con la verdad y con la identidad con la verdad, porque todo aquello en lo que creo yo creo que puede ser de otra manera. Y entonces mi relación es una relación con, mi, con mis propias certezas que está siempre, siempre deja algo abierto para ver dónde cae, en qué se contradice, en qué puede modificarse. Y en relación a la identidad lo mismo. Hay un montón de valores, entre comillas, que hoy de alguna manera me estructuran, pero... Hasta ahí. Hasta ahí entonces no significa que soy un tipo indiferente o que me chupa un huevo la cosa o menos que otros. Al revés, hasta les diría, me genera más esfuerzo porque estoy todo el tiempo revisando quién soy. En cambio, el que se la creyó para siempre descansa. Es menos trabajo, es más fácil creer en algo y e ir hasta la muerte con eso. Uno está todo el tiempo cuestionando porque al no cerrarme, Nada en definitivo me exige el, el autocuestionamiento permanente. ¿no? El extrañamiento es una linda figura para entender el sentido. ¿no? Es, yo creo que es la esencia misma de la filosofía. El sentido común no nos coloca en el extrañamiento, nos coloca en todo lo contrario, en la comodidad, en la habitualidad. Entonces, es un trabajo extrañarse de sí mismo. Es como. Saber que uno puede tomar cualquier cosa, cualquier objeto, cualquier realidad y colocarla en un lugar diferente al usual, ¿no? hacerla inusual, sacarla de su lugar común. ¿no? Y en ese mismo momento se nos vuelve extraño un vaso, una ropa, una música, una idea. Tomamos esa distancia crítica que toma la filosofía cuando le pregunta las cosas más allá de, o sea, le pregunta las cosas no por su funcionamiento, sino por su sentido, la pregunta por el ser de cada cosa. Entonces las cosas se nos vuelven, se nos evanecen, ¿sí? se nos vuelven casi fantasmagóricas. Digo, en el fondo, un vaso. En el fondo, si le pregunto al vaso por su ser, por su vacidad, digamos, no tiene sentido. No tiene sentido. Pero uno toma café. Nescafé café alegría. ¿Está pago o no está pago esto? No sabemos, ¿eh? No, si los videos de esos los subimos. La facultad es libre. Este, no, me acordaba de la, la publicidad de Truman Show. ¿Se acuerdan cuando la esposa decía, pero te quiero mucho, te quiero tanto que te abrazo con este pullover que podés comprar en tres cuotas? Y Truman decía, ¿qué pasa? Ahora, vivió habituado todo el tiempo a que la mina mirara para la cámara, ¿no? Hasta que un día se dio cuenta. Pobre, ¿no? El día que se dio cuenta, porque hubiera muerto feliz. En realidad se va feliz, ¿no? Cuando se va dice, chao, pero no sabemos lo que le pasó después. Después le pasó como el orto, probablemente. Porque imagínense cuando Truman sale de ahí, no es que fue el mundo feliz, o sea, tuvo que hacerse cargo de salir de la caverna, te la regalo. Bueno, el otro, el otro ámbito en el que se trabaja mucho, la cuestión de la identidad, es la lógica y la matemática, que es lo que parece más extraño a todo lo que estamos diciendo. Pero esto es lo que, lo que le da, como cierta, para mí, eh, un interés así como eh, excesivo al tema de la identidad, porque relaciona disciplinas muy diferentes entre sí. De alguna manera, creo yo que si uno visualiza que tanto las ciencias sociales como la lógica y la matemática y al mismo tiempo la psicología y la filosofía hablan de la identidad, hay entre todas esas disciplinas una especie de orden común, con una fuerza mayor, porque una cosa es que se instale una idea de identidad en nuestra psiquis, otra cosa es que se instale en lo social, pero otra cosa es que se instale ontológicamente. Y lo que sucede con la lógica y la matemática es eso, que, se, que la cultura occidental, entre otras cosas, se define como aquella que ha hecho de la identidad y de todas las consecuencias de principios que ahora vamos a ver de la, de la misma, una forma de ordenamiento de la realidad, una forma lógica de ordenamiento de la realidad, diferente a otras culturas. Occidente nace a partir de tres principios lógico-matemáticos, que se los conoce como principios ontológicos. La ontología remite en este caso a la cuestión del ser en sí mismo, de cómo son las cosas. O sea, nosotros podemos sobre las cosas decir muchas cosas. Pero antes que nada hay una estructura previa que establece el marco al interior del cual las cosas son cosas. Ese marco general está ordenado y para nosotros es incuestionable, lo suponemos. Si lo cuestionáramos se nos cae todo. Cuando uno estudia Tao, esos límites empiezan a sucumbir y por eso nos cuesta un huevo. Nos cuesta mucho ver culturas o entender culturas que rompan los principios ontológicos. Culturas que después piensen los contenidos de otra manera es fácil. Ahora, los principios ontológicos son tan definitorios de los fines, definir es poner fines, que cualquier ruptura de esos fines nos genera la sensación de monstruosidad, de anomalía extrema, casi borgiano les diría, lo que se genera cuando uno rompe esos límites. Digo, uno puede pensar una escalera que llega al primer piso, más angosta, más ancha, de metal, de madera, espiral, caracol, pero la escalera llega al primer piso. Parte de abajo y llega hacia arriba. Ahora, si la escalera uno la visualiza y cuando sube, llega al último eh, escalón y se da cuenta en ese acto que el último escalón vuelve a ser el primero, epa, hay algo que no está funcionando, o sea, ¿qué tomé? ¿No? Hay algo que no está funcionando. Porque la escalera sigue una lógica que no puede cuestionarse. En cambio, una escalera como esos, no esas escaleras que no llegan a ningún lado incluso, ya no tienen sentido. Porque ahí lo que se rompe es la lógica. Lógica es una palabra que viene del griego logos, que es razón, palabra, porque la palabra es clave en el ordenamiento. No se olviden que el lenguaje es básicamente una institución, un conjunto de normas y de reglas que disciplinan. Y ordenan. ¿Sí? Logos es razón, palabra, pero también es orden, ley. Y todo eso está en la lógica. Cuando decimos de algo, ah, es lógico, es que sigue cierto orden. Y cuando decimos de algo que es ilógico, es que es contradictorio. La contradicción para nosotros supone incomprensión, un horror. Imposible de ser asimilado. Una paradoja que tenemos que poder resolver para tranquilizarnos, porque no tiene sentido que algo sea contradictorio. Ahora lo vamos a ver, pero no tiene sentido que llueva y no llueva al mismo tiempo. O llueve o no llueve. No tiene sentido. Sin embargo, nacemos para morir, pero nos hacemos los pelotudos. ¿no? o le buscamos la lógica a todo lo que le buscamos la lógica sepan que podemos visualizarlo en su anverso y lógico también pero no queremos digo en el fondo 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 la cosa empieza a derrumbarse pero la cultura humana es esa especie de digamos de búsqueda desesperada porque ese fondo desfondado tenga un piso que nos ordene, nos tranquilice. No estoy diciendo con esto que esa tranquilidad, necesariamente por ser falaz, sea negativa, porque, porque sería imposible vivir, ¿no? Digo, nadie puede vivir cayendo en el abismo. El problema es que vivimos cayendo en el abismo. Lo que es imposible es vivir sabiendo que estamos cayendo en el abismo. Entonces nos inventamos estos mitos hermosos que hacen que la cosa más o menos se postergue un rato y nos olvidemos por un tiempo de esa caída. Y por eso, nada, trabajamos, estudiamos, nos casamos, tenemos hijos, nos enamoramos, gritamos goles, votamos. Bueno, a veces, nada, no importa. Son cosas que hacemos como para que esa caída, ¿no? Eso es lo más lindo que tiene Epicuro. Si se acuerdan los que vieron Epicuro, Epicuro marca que el universo es una constante caída de átomos que van cayendo. Uno vive cayendo. Cayendo en el sentido de que va degradándose, ¿no? En su vida. Este... Me fui a la mierda, ¿no? Che, vamos para arriba. ¡Woo! Hay que, <laughs> hay que, como que, separarse de las cosas que uno dice. El problema con esto es que después uno es como que no, no habla y punto, sino que después se le van como cayendo el cuerpo. Y uno se va degradando y se va degradando uno mismo. Bueno, eh, los principios ontológicos, ¿sí? Me quedo algo colgado, pero no sé qué. Los principios ontológicos, digo, ordenan nuestra realidad. Eh, y son tres. Son tres. El primero es el principio de identidad. El segundo es el principio de no contradicción. Y el tercero es el principio de tercero excluido. Me encantan los que anotan. Me encanta. Es como una sensación de realización. O sea, pueden estar anotando tipo... La, la, la lista de lo que tengo que comprar mañana, pero no importa. Esto, esto es la vida, ¿entienden? Uno ve, el otro anota, la cosa funciona. Después no importa lo que sucede. Entonces eh, son tres principios que, que provienen de Parménides. Parménides de Lea, pensador presocrático, que en su famoso este, proemio, ¿sí? un poema. Del que tenemos bastante testimonio, aparecen estas ideas que las podemos formular así como tres principios ontológicos. ¿Qué dicen los principios? Principio de identidad. Dice: todo ente, toda entidad es idéntica a sí misma. Toda entidad es idéntica a sí misma. Eso, ¿sí? cualquiera que este, lo escuche, y que no sepa que esto es una clase de filosofía, puede mirarnos y decir, qué pelotudez que acabas de decir. ¿Por qué? Porque que toda, que todo ente es idéntico a sí mismo es obvio. Entonces uno tiene que decir, bueno, pará, es que la filosofía es el análisis de lo obvio, pero aparte estamos tratando de entender los marcos. Yo lo que quiero decir es que esto, o sea, esto que nadie sabe qué es. Que es muy difícil de definir. Que cal. <laughs> cuin, 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 cuin. Que es como una especie de bicho mecánico que viene a romper narices. ¿Qué es esto? Una polla a micrófonos. No me sirve el ejemplo, muy complicado. Una mochila, ¿sí? Una mochila es idéntica a sí misma. Quiere decir que. Siempre la mochila va a ser una mochila. En la situación que sea, en el momento que sea, va a permanecer en sí misma siendo mochila. Por eso cuando termine la clase yo voy a agarrar lo que traje, que antes de venir era una mochila, y cuando me vaya va a seguir siendo una mochila. La mochila permanece en su identidad porque definimos el principio de identidad como que cada cosa es idéntica a sí misma. Eh, cada cosa es idéntica a sí misma. Bien, piénsenlo en el lenguaje, que es donde más me importa. De alguna manera, ustedes me están entendiendo a mí mientras yo hablo, porque siempre la palabra que yo uso es idéntica a sí misma. Si la palabra cambiara en su significado todo el tiempo, ustedes no entenderían un pomo. Yo menos, nadie entendería nada, porque cada vez que use la palabra, por ejemplo, pomo, horrible palabra, pomo, la usaría todo el tiempo de una manera distinta. Y uno tendría que decir, pará, cuando dijiste pomo, ¿qué quisiste decir? Pero pará, cuando dijiste, cuando dijiste, ¿qué quisiste decir? Pero pará. Cuando dijiste qué quisiste decir, qué quisiste. ¡Ah! O sea, sería imposible la comunicación. Qué bueno, ¿no? Estaría. Si esto es comunicarnos, el mundo está divino con la comunicación. O sea, qué interesante sería, ¿no? Desentenderse un poco y que las palabras cada vez significaran otra cosa. Qué sería monstruoso. Vertiginoso, ¿no? insoportable. ¿Qué es el logos que ordena? Déjenme que lo diga una vez. Economía, administración del lenguaje, de la realidad, de la comunicación, de las energías. ¿no? Pasamos de Truman a Matrix ahora. Administración. O sea, el principio de identidad permite cierto dominio del mundo porque si la mochila cada vez es otra cosa saben lo que me implica a mí trabajo saben qué tipo de trabajo creativo porque si la mochila cada vez está haciendo otra cosa tengo que relacionarme con la mochila cada vez de otra manera y la burocracia de la existencia se me disuelve y entonces vivo para decirlo académicamente, cada segundo al palo. ¿Por qué al palo? Porque vivo cada segundo creando sentido. Pero es demasiado. Dionisio lo llama Nietzsche. Es mucho. Necesitamos de Apolo. ¿Se acuerdan? ¿Qué viene a ser Apolo? Viene a... Apolo es la lógica, es el orden, justamente. Viene a... Para, para, para. La mochila es siempre la mochila. La identidad nos dice entonces que algo es siempre ese algo. Identidad, etimológicamente en latín la palabra idem, de donde viene identidad, idem significa lo mismo. De ahí en filosofía hay una palabra que la encuentran por todos lados en los manuales de filosofía, que es la palabra mismidad, que no es una palabra que uno use en la vida cotidiana. Tipo, entra al banco, che, la mismidad de, del plazo fijo. No, o sea, la mismidad son estos neologismos filosóficos. Mismidad representa mejor que identidad a la identidad. Porque la identidad como palabra connota otras cosas y nos permite todo este juego hermoso que estamos haciendo. Pero mismidad es mismidad, o sea, ¿qué es la mismidad de la mochila? ¿Qué es la misma? No hay vuelta con la mismidad de la mochila. Porque si hablamos de identidad como mismidad, hablamos de que la mochila es idéntica a sí misma, o sea que la mochila en su relación consigo misma no supone ninguna diferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, esta hoja es idéntica a sí misma. Esta otra hoja es idéntica a sí misma. Estas dos hojas son idénticas. Diríamos en el lenguaje común son, son parecidas, no, son iguales. Es más, la máquina sacó una y atrás la otra. Así las agarré yo de la resma. Ustedes no saben que están escritas de manera distinta. Imagínense dos hojas en blanco. Uno suele asociar la palabra identidad con la palabra igualdad. Sin embargo, hay una diferencia esencial. Porque la igualdad siempre supone la existencia de dos entidades distintas. Yo puedo igualar esta hoja con esta hoja. Yo puedo igualar este arito con este arito. Son iguales. Ah, son idénticos. No, porque identidad significa mismidad. Si hay mismidad, la mismidad de esta hoja es consigo misma. No puede haber mismidad entre esta hoja y esta hoja. Si esta hoja fuese idéntica a esta hoja, no serían dos hojas, serían la misma. Cuando yo digo de algo que es lo mismo, no estoy suponiendo que son dos. Si son dos, ya no son lo mismo. Porque uno ocupa un lugar en el espacio y la otra otro. La mismidad supone que es exacta y absolutamente la misma cosa. No hay dos. Hay uno. Empiecen a vislumbrar ciertas consecuencias sociales, culturales, que tiene esta idea de identidad. No hay dos, no hay diferencia. Es uno, lo mismo. Y el sentido lo tiene en sí mismo. Incluso les diría que la igualdad como valor, síganme eh, que me fui a la mierda, pero que la igualdad como valor supone la diferencia porque necesitamos de dos entidades diferentes para que haya igualdad. Hasta incluso el valor de la igualdad para todos aquellos conservadores que se la pasan fustigando contra la igualdad, sosteniendo que la igualdad termina siendo eh, homogenizante. La igualdad supone la diferencia. Después veamos si es igualdad de derechos, igualdad ante la ley, igualdad social, pero la igualdad supone que hay dos otredades, dos singularidades que se relacionan. La identidad supone la negación del otro, porque la cosa es idéntica a sí misma, la otredad no tiene cabida. Está encerrada, está ensimismada, para seguir con la metáfora de lo mismo, de la mismidad, la identidad sobre sí misma. Luego está el principio... Nada, principio de identidad. O sea, fíjense, esto que yo les decía de los marcos, todo el tiempo que hablamos suponemos la mismidad actuando. Ahora, ¿es así? Ahora vemos los otros principios, pero antes, ¿podemos cuestionar la mismidad? ¿Podemos cuestionar la idea de identidad? Por ejemplo, una interesante manera de cuestionar la idea de mismidad. Es a partir de la existencia del tiempo. El tiempo termina siendo una eh, barrera para que algo permanezca idéntico a sí mismo, porque nada permanece en el tiempo. Yo digo, esta hoja de mierda es idéntica a sí misma. Dale, a ver. Y ya no, ¿por qué? Porque ahora es un segundo más vieja. No, bueno, pero este, sigue siendo la misma, ¿no? Tiene ahora dos segundos más de vida. Las hojas no viven, bueno, no importa. Decilo como quieras. Esta hoja, definámosla, es una mierda blanca que tengo en mi mano eh, en, en, en una clase de filosofía en el teatro, en Plataforma La verdad en Facultad Libre del Rosario, a las 19 horas 42 minutos, un segundo. Ya no. Porque todo está en el tiempo. Y el tiempo es una característica que hace a la cosa, el tiempo, el movimiento. Digo, la hoja ya no es idéntica a sí misma porque esta ya no es igual a esta. Cagué, no era igual, idéntica. Esta ya no es idéntica a esta porque la moví. Bueno, no la muevas. Dios mío, voy derecho al Parkinson. Imposible, y la estoy moviendo. Y entra un frío acá atrás que la mueve aparte. O sea... Si tomamos la variable tiempo para definir algo, porque ¿cómo defino algo? En el plexo de sus características, como mínimo la variable temporal me, me habla de la imposibilidad de que algo sea idéntico a sí mismo. Eh, eso por un lado, como primer crítica. Vamos a seguir criticando, pero déjenme introducir los otros dos principios que se derivan del primero. Principio de identidad. Segundo principio, principio de no contradicción. ¿Cómo era la definición del principio de identidad? Todo ente... Bien, todo ente es idéntico a sí mismo. Principio de no contradicción. Ningún ente puede ser y no ser al mismo tiempo. Ningún ente puede ser y no ser al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque no puede darse el caso, principio de no contradicción, de que algo sea al mismo tiempo lo que es y lo que no es. O sea, en este momento en mi mano tengo un vaso, no puedo tener un vaso y no tenerlo. No puedo en este momento tener un vaso y no tenerlo. Tercer principio, lo meto seguido, principio de tercero excluido. O tengo un vaso o no tengo un vaso. No hay tercera opción. Principio de tercero excluido dice: las cosas son o no son. No hay otra posibilidad. Está excluido una tercera posibilidad. Ni yanquis ni marxistas. No hay tercera posibilidad. ¿Cómo? No, está con uno o está con otro. No es válido el, el ejemplo que di, no por la historia del peronismo, que no importa en este caso, no es válido porque sería o yanqui o no yanqui. ¿Sí? Marxista no es la única opción, lo lamento, pero no es la única opción a yanqui. Digo, o sos o no sos, no hay tercera opción. ¿Cuál sería la tercera opción? ¿Ser y no ser al mismo tiempo? No, principio de no contradicción. O sea, ¿hay algo más que lo que es y lo que no es? Bueno, respuesta, te estás metiendo con los fundamentos mismos de la lógica. Exacto, porque el principio de tercero excluido se deriva del principio de no contradicción que se deriva del principio de identidad. Las cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo porque lo que es es siempre lo mismo. Si lo que es siempre lo mismo siempre fuese otra cosa, todo sería contradictorio y el principio de no contradicción se iría al carajo. Pero existe el principio de no contradicción porque, o sea, de última el peor de los principios es el de identidad. Ahora, si uno cuestiona el principio de identidad, se te cae todo. Entonces, otra crítica. Igual voy a hacer una contracrítica a la crítica del tiempo. La crítica del tiempo diría que, digamos, las cosas en realidad están mutando todo el tiempo. Y entonces cuando yo digo el papel es idéntico a sí mismo, no, porque cuando dije sí mismo pasaron dos segundos de idea. Pero no puedo decir en el momento en que yo digo el papel es idéntico a sí mismo. Es el mismo papel ahora y dentro de un segundo, pero es como que en cada mismo momento el papel sigue siendo el mismo. Si yo pudiese detener el tiempo en instantes, cada instante es idéntico a sí mismo, porque el instante justamente es la detención del tiempo. El problema es que el tiempo no se puede detener. Termina siendo una hipótesis lógica, pero que no puede este, constatarse en la realidad. Lo digo peor. No existen los instantes. Son una ilusión, un mito que el hombre se ha forjado porque es insoportable saber que la cosa pasa y que es indetenible. Entonces inventamos el instante, como si fuese, no, bueno, el tiempo es la eh, enebración de distintos instantes, así, cuál, por ejemplo, este, dale. Y ahora, bueno, la distancia de acá a acá es el tiempo. No, boludo, uno va, o sea, el tiempo pasa. Después inventamos los cumpleaños, el día de la bandera, este, y los días que quieran, como para que entonces los meses... Pero es la misma lógica. Estamos ordenando un fluir de un tiempo que pasa. Y hasta si quieren la misma lógica que busca detener el tiempo en instantes, cuando piensa el instante, implota. Porque trata de definir un instante. Imposible, ¿no? No sé, por ahí la tecnología uno piensa, ¿no? Digamos, piensa en año. 3.000 antes, antes de Cristo, a hoy. La diferencia es grossa. Tipo no había Nescafé Alegría, no, pero no había tampoco vaso. Podía haber un vaso de piedra, vale, pero no un vaso de cartón, con la industria del papel puesta acá en juego, con los colores, con esta profesión llamada diseño gráfico. Que es la clave de nuestro tiempo, que ha diseñado que uno diga simbólicamente, ¿no café o vaso. Y que al mismo tiempo está existiendo este micrófono. Y ustedes me están escuchando. O sea, y este lugar cerrado, y hablar de todas estas pelotudeces también, hace 3.000, 4.000, 5.000 años antes de Cristo. No, eran 3.000 antes de Cristo, 5.000 años. Bueno. Dada esa diferencia de tiempo, uno podría aspirar que de acá 5.000 años para adelante, todo esto es para esto. Por ejemplo, existiese, se crease tecnológicamente una máquina que detuviese el tiempo. Tipo, click, ¿vieron la película, click? Qué buena película. ¿No vieron click? Ah, levante la mano quien no vio click. ¿Qué hacen? Leen. Aparte seguro que no la vieron porque. Adam Sandler. Es la filosofía, Adam Sandler. En algunas películas. Click es uno que tiene un zapping que va adelantando el tiempo este, y retrasándolo como si fuese una película. Un control remoto, ¿no? O sea, tuc, tuc, tuc. Pero digo. Para nosotros es inédito pensar en eso, ¿no? Uno piensa en el futuro tecnológico, piensa en la gente volando, todas esas boludeces, pero si uno lo piensa así desde la ruptura de los marcos, bueno, volar es fuerte, ¿no? Tipo la teletransportación y todo eso, la detención del tiempo, ¿por qué no? Digamos, este, por ahora no, digamos, y está lejos, entonces este, se vuelve difícil. Eh, el principio de no contradicción podría ser cuestionado, ¿no? Uno dice, no puede llover, vamos a ese ejemplo, no puede llover y no llover al mismo tiempo, ¿no? Uno dice, sí, no, mira, gotita no gotita, gotita no, o sea, llueve y no llueve al mismo tiempo. Yo todas estas cosas que digo surgen de 20 años de clase de secundaria, son respuestas de alumnos que uno fue recopilando. En un libro llamado La decadencia de la juventud argentina. Este, necesitamos una nueva campaña del desierto para revertir, como dirían, como dirían algunos de nuestros gestores. Ahora, digamos. Eh, llueve y no llueve al mismo tiempo, ¿no? Porque la gotita. Cuando cae, cae, cuando no cae, cae, ¿no? Pero fíjense, me encanta por la necesidad del otro ahí, ¿no? La necesidad de que la gotita para distinguirla como gotita que está cayendo en esa lluvia necesita caer en el vacío. Entre gotitas tiene que haber espacio. Si no es una misma gota que cae, Incluso la palabra. Ustedes están entendiendo todas las boludeces que yo estoy diciendo porque entre los sonidos que yo profiero, ¿Está habían dicho? ¿proferir? ¿profiero? Horrible eso. No? Entre los sonidos que yo este, digo, hay silencios. Silencios que uno no es consciente, pero la palabra es una sumatoria de sonido y silencio. Si no hubiese silencio entre los sonidos, no distinguirían la L de la R. Sería. No para, o sea, no para, eh, distingo la N, la O, voy como entendiendo porque hay justamente vacío, si quieren, hay ausencia, hay no ser, hacen falta los dos. Llueve y no llueve al mismo tiempo, o sea, hay que entender que cuando esas, esas concepciones no occidentales que salen a romper la lógica de la identidad, de la contradicción, supone como otra lectura, directamente. De plano otra lectura de la realidad. O sea, el ejemplo que les di recién de la palabra y de la lluvia bastaría para mostrar que todo es y no es al mismo tiempo. Porque yo podría decir que tomando justamente lo mismo, el mismo principio, pero mostrándolo al revés, todo lo que es es comprensible en la medida en que potencialmente puede no ser. De hecho, esta taza digo ahora, no, ya la cambié. Este vaso es idéntico a sí mismo porque lo reconozco como vaso en la medida que es vaso y no es tapa. Es vaso, no es tapa. Entre el vaso y la tapa hay el no ser. Este vaso tiene que ser vaso y no ser tapa para que yo lo reconozca como vaso. <coughs> si no sería vaso tapa, tapa vaso, <coughs> sería todo lo mismo. Pero entonces estoy diciendo que el vaso es vaso porque no es tapa, o sea, que el vaso es y no es. O sea, rompí el principio de no contradicción, porque el vaso es y no es al mismo tiempo. Bueno, anda a cagar, estás trampita, porque es vaso pero no es tapa, no importa. Pero es una manera de pelearse, uno busca maneras de pelearse contra los principios. Busquemos otra forma de pelearnos contra los principios. Tengo un montón acá. Eh, traje un montón, la fui escribiendo así, preparando la clase. Eh, una, esperen que elijo esta, una muy famosa. Vieron que los antiguos griegos tenían como estas cosas, de, iban mostrando paradojas, contradicciones. Hay una muy famosa que se llama la paradoja de Teseo. Que no me acuerdo si la trabajé en este seminario con ustedes. La paradoja de, creo que no, la paradoja de Teseo, si la hubiera trabajado alguno hubiera dicho sí. No, o la trabajé y nadie se enteró. ¿No? Uno se olvida de las cosas rápidamente. La paradoja de Teseo dice así, dice. Hay un barco que sale de un puerto y se dirige a otro puerto. Pero en el trayecto, todas las maderas que hacen al barco son cambiadas por otras. El barco sale. Al lado, la voy a armar mejor, ¿eh? no es así, pero para que se entienda más, al lado del barco hay otro barco con otros marineros que van viajando. Entonces, el barco que, que parte... Va sacando la gente, los marineros del barco van sacando una a una las maderas y las van cambiando por otras que le tiran del otro barco. Como van sacando de a una el barco no se hunde. Entonces sacan una madera, toma, psh, tira, psh. va otra, psh, 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 psh. una a una las maderas. Todas las maderas que constituían el barco. Cuando el barco llegó al puerto siguiente, ya no estaban. Ninguna, ninguno de los componentes materiales del barco, incluso si quieren los marineros, cambiaron, bajaron y subieron los otros. Nada de lo que partió llegó. Es pensable, ¿no? Sí. Ninguna madera, ningún chabón, nada. Pregunta, ¿es el mismo barco? ¿Quién piensa que sí? Levante la mano. Seis. ¿Quién piensa que no? Ok. El resto que piensa en el recreo. Falta. Habría tercera posición. La tercera posición sería en este caso, es y no es el mismo barco. Yo voy a apuntar a eso. ¿eh? O sea, rompamos el principio. En realidad el barco es y no es el mismo. No, boludo, es o no es. No, estamos rompiendo el principio de tercero excluido. El problema es que se rompe el principio de tercero excluido. A ver, no es el mismo barco si el barco es el conjunto de sus componentes materiales, es cierto. No es el mismo barco, ¿no? Me estoy autorreconvenciendo. <laughs> o sea, ¿qué llega? ¿Qué cagada? ¿Qué llega al, al otro puerto? ¿Qué llega? El nombre del barco, barco. ponele que lo cambiás. No, está bien, pero algo llegó. La idea. Una idea, llegó la idea. No, porque está bien lo de la idea, pero llegó el barco, o sea, llegó un barco, otro. Pero no jodan, no es otro, es el barco que salió, que llegó hasta ahí. ¿A quién le cambiaron la madera? A un otro. ¿Qué? El barco es igual al que salió, no idéntico. Bueno, pero no es idéntico, no es el mismo, entonces. No resolvemos, sí. Depende y todo esto es depende del observador, ¿vale? Para el observador es el mismo barco. El alma, dijeron. No. <laughs> Me recabe. <laughs> Hay que animarse a decir el alma. El alma del barco llegó. ¿Qué? para los que están esperando el barco es el mismo barco. Ok. La ruta es la misma, me encantó ahí, me encantó. La ruta es la misma, digamos, porque lo que define en todo caso que el barco haya llegado es que se mantuvo una ruta, porque lo que pensamos era un barco que sale de un puerto y llega a otro. Nosotros pusimos dos puntos, dos instantes, la salida del barco y la llegada. En el medio pasó de todo, pero algo llegó. Pero siempre, pero nunca hubo una nada absoluta. No es que en el medio el barco desapareció y después de cinco segundos volvió a aparecer. O sea, hubo Transformación de la materia, si quieren, hubo continuidad. Perdón, ¿no? Pero el barco es el mundo, ¿eh? no quiero angustiarlos. El barco somos nosotros, aparte. Perdón, somos, es la mejor metáfora para entender. O sea, nada de lo que nosotros fuimos a los cuatro años ahora sigue. El nombre, bueno, pero puedes cambiar todo, ahora lo vemos. Y sin embargo, lo que está claro es el día de nacimiento y la tumba. Y va a estar claro después, cuando digan, hubo un boludo que nació en 1969 eh, y murió en ese año. Sí. Bien, la esencia, vamos a llegar a eso, vamos a llegar a eso. Vamos a la esencia, necesitamos de la esencia. Eh... Heráclito, que esta es más conocida, explica esta situación con una, vamos a resolverla con Heráclito, explica esta situación con una famosa frase o metáfora, que es la del río, ¿la conocen? En realidad, en realidad la metáfora del río, eh, bueno, nada, es como pasa mucho con los griegos, depende de las lecturas que uno haga. Ahí lo que hay es un texto de Platón, ¿sí? El Crátilo, donde Sócrates en ese diálogo, digamos, retoman ahí en ese diálogo entre Sócrates y otros, retoman las ideas de Heráclito. Según la cual, esto es muy cuestionado, se dice que Heráclito decía que todo fluye, nada permanece. No hay de alguna manera vestigio de que Heráclito haya dicho eso. Incluso la filosofía de Heráclito digamos, se pelea con esa idea más anárquica del fluir permanente. Se ha hecho de Heráclito el filósofo del cambio permanente, y sin embargo, para mí es mucho más radical lo que plantea Heráclito. Eh, en ese texto, el Crátilo, se dice que Heráclito decía que nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. Esa es la frase: nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. Hay tres frases que se consideran, entre comillas, auténticas de Heráclito, parecidas pero no tan estrictas, sobre ríos distintos, corren aguas distintas, dice uno. Los pueden encontrar en, en internet, ¿sí? los fragmentos de Heráclito sobre el río. Una especie de obsesión que tuvo Borges, que escribió muchísimos poemas sobre Heráclito, sobre el río, sobre el tiempo y sobre el cambio. Ahora. Detengámonos ahí, que es lo mismo que la paradoja de Teseo. Nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque cuando entro al río la primera vez y salgo y vuelvo a entrar, las aguas cambiaron. Las aguas caen, van, marchan. Es tremendo, ¿no? El flujo del agua. ¿Dónde mierda va el agua? Va. Es esta idea, es muy de la, la vida, ¿no? Va. Ahora, uno vuelve a entrar al río y claramente son otras aguas. Entonces uno dice, no son las mismas aguas, no estoy volviendo a entrar al mismo río, pero estás volviendo a entrar al mismo lugar que entraste antes. La pregunta es, ¿el río es su cauce o el río son sus aguas? Si el río son sus aguas, no entraste al mismo río, pero entraste al mismo lugar. Ese mismo lugar supone el cauce, el lecho del río que no es el río. Si el río son sus aguas. Si el río es su lecho, entraste al mismo lugar. Pero las dos, los dos extremos para mí carecen, porque el río en realidad es ambas cosas, que es lo insoportable, que es su lecho y sus aguas. Por algo la frase dice, nadie puede entrar dos veces al mismo río. Nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. ¿Cuál es la respuesta para mí? Que es y no es el mismo río. No, para, pero el río. ¿Es el mismo o es otro? Tres opciones. ¿Es el mismo? ¿Es siempre otro? ¿O yo voy por la tercera? ¿Es y no es el mismo río? El barco que llega al otro puerto. Es y no es el mismo barco. O sea, tiene tanto, eh, eh, hay tanto de ese barco que tiene que ver con su mismidad y al mismo tiempo hay mucho de ese barco que tiene que ver con su otredad. Porque nada es en sí mismo, ni mismo ni otro. Sino que confluyen ambos. El problema es que para nosotros es insoportable admitir que al mismo tiempo estamos vivos y muertos. Ay, yo estoy vivo. No, te estás muriendo todo el tiempo. Después si ustedes quieren festejar el cumpleaños diciendo, ¿un año más de vida? Bueno, nada. Repito, hay gente que cree en Dios, hay gente que cree en el amor, hay gente que cree en la felicidad. Pueden creer en lo que quieran, siempre un clonacepan es más efectivo. Y no soy un vendedor de una farmacéutica. Pero digo, vivimos y morimos al mismo tiempo. Lo que pasa es que es inadmisible. O sea, tenemos que pensar la muerte como final, la vida separada. No tiene sentido la idea de vida si no hubiese muerte. Incluso cuando festejen ese cumpleaños, creo que la edad. Hay una edad donde las, son más las células que mueren que las que crecen, que creo, ¿saben cuál es la edad? Los 18 años. Matemos a todos los jóvenes por envidia. ¿Tenés 18? Estás en el límite. Ya está. Eh, esta resolución es una resolución, de, digamos que... Lo que nos hace pensar es hasta qué punto, digo, como pregunta dejo abierta y hacemos recreo, hasta qué punto, digamos, eh, la realidad está ordenada de ese modo, o como un poco tratamos de trabajar en esta clase, uno está haciendo lo posible para tratar de encontrarle un orden a lo que no tiene orden. Recreito y nos vemos en 10 minutos. ¿Y ahora cómo seguimos? Aparte justo el cambio. Terminamos con Heráclito y el cambio y volvimos. Eh, y bueno, son los dos extremos, ¿no? Cambiar y volver. Cambiar y volver. Habría que repensar algún tipo de, de formato que exceda la, el binario. Vamos a pelearnos un poco con eso ahora, si nos da el tiempo. Eh, me quedó... Me quedó un argumento, me quedaron un montón, pero quiero, no quiero dejar pasar este, porque es más contemporáneo, remite a un pensador contemporáneo que acá citamos mucho que se llama Giorgio Agamben. Agamben. Hay un librito de Agamben llamado eh, me olvidé. Desnudez. Desnudez. En el libro llamado Desnudez hay artículos, son libritos de artículos. Un li uno de los artículos se llama Identidad no personal. Y es muy interesante, quiero trabajar cinco minutos esto en relación a... Eh, eh, sobre todo la cuestión de la identidad, por ejemplo, en ciertas luchas, sobre todo en la lucha de las abuelas de plaza de mayo, en lo que es la recuperación de la identidad, porque también se juega algo de esto, que es, digamos, cómo pensar la relación entre identidad y persona, y sobre todo, en qué lugar se juega la identidad en relación a la naturaleza. para decirlo de otra manera, nosotros partimos de la idea que la identidad no solo no tiene que ver con la naturaleza, sino que tiene que ver con la posibilidad de escindirse de lo que se supone que es un condicionamiento natural. Nada es natural, con lo cual la identidad comienza en la posibilidad de salirse de lo natural para crearse a sí mismo. De hecho, la palabra persona, que es donde se juega muchas veces la idea de quiénes somos, de nuestra identidad, somos personas, saben que persona es un término que remite medievalmente a las máscaras que se colocaba a los muertos cuando se los enterraba. Porque se consideraba que una persona en la vida común, en la vida comunitaria, siempre está cumpliendo un rol, siempre está incurriendo en una presentación, siempre está siendo algo que excede su condicionamiento metafísico, natural. La identidad tiene que ver con lo que uno hace de sí mismo en la medida en que puede elidirse de lo que se supone muchas veces que dicen que uno es en términos de naturaleza. El caso más conocido por todos nosotros, todos los casos son conocidos, pero donde más se juega esta discusión es en la filosofía de género porque uno puede por naturaleza provenir con determinado sexo biológico, pero la identidad de género tiene que ver con lo que uno construye de su propia identidad, descubre incluso, les diría, de su propia identidad, pudiéndose salir de ese condicionamiento previo que cuando uno empieza a hurgar, también se cae. Porque hasta incluso la idea de que los sexos biológicos vienen ya... Con, determinado, este, con determinados rasgos, también es cuestionable. Pero en principio tenemos esa escisión que se provoca entre aquello que uno cree que es en términos de proveniencia biológica y lo que después uno hace de sí mismo. Háganme en este texto, se pelea con la biometría, que es la cada vez mayor propensión a identificarnos en lo que somos a partir de las huellas dactilares y de todos los elementos que hacen a quienes somos en términos de vida desnuda, de cuerpo desnudo. En realidad, digo, y todo bien con las vacas, no somos vacas, somos no lo que presenta una huella dactilar, la huella dactilar o la biometría que, este, sobre todo los datos biométricos que aparecen en cada vez más lugares donde entra un láser en la retina para saber quién es cada uno, nos coloca, nos afirma, nos condena a una naturaleza previa. Y el ser humano es justamente ese animal que se pelea contra sus condicionamientos. Ahora, para que uno pueda pelearse contra su proveniencia, tiene que provenir. Y en el caso, por ejemplo, de la sustracción de identidad por parte de la dictadura, lo que se hace es dar un paso atrás todavía, que es directamente haberle construido una cantidad de chicos, una, 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 una supuesta proveniencia natural que no era real. La recuperación de ese origen natural es lo que posibilita que después cada uno haga lo que quiera. De hecho, hay muchos chicos que decidieron, una vez que supieron su origen, seguir con sus familias, digamos, este, no con sus familias originales. Uno puede cuestionar o no la decisión, pero hubo un proceso, en todo caso, de elección a partir de una proveniencia recuperada. Es interesante el artículo de Agamben porque nos coloca en otro lugar. O sea, nos coloca en ese lugar que me parece clave, que es salirnos como de, una, de un prejuicio que está muy instalado en la idea de mismidad, que es que la identidad tiene que ver con lo que somos. Pero si lo que somos no tiene que ver con algo fijo, porque el ser no es fijo, en realidad no somos, estamos siendo, reinventando, recreando, transformando permanentemente nuestro ser. ¿Cuál es la naturaleza humana si no estar todo el tiempo reinventando nuestra propia naturaleza? En eso se juega lo humano. En la posibilidad de salida de esos condicionamientos. Esos condicionamientos naturales, que es todo lo que Agamben supone muy bien en su texto, tienen que ver con la mayoría de las filosofías racistas o raciales, biologicistas, que estructuraron jerárquicamente un mundo suponiendo que esa proveniencia natural implica determinadas este, características esenciales o sustanciales. Y entonces ser mujer tiene que ver con, biológicamente hablando, eh, proveer al mundo desde su maternidad de la posibilidad vientral de dar hijos. Por suerte, falta poco para que la tecnología posibilite romper el paradigma, por lo menos y empezar a cuestionar ciertos lugares fijos que se supone que tienen que ver con la naturaleza, pero que rápidamente implican de manera, diría, casi este, vertical condicionamientos culturales, que hacen, digamos, eh, un lugar fijo para una mujer, para un este, negro, ¿no? como hubo durante mucho tiempo, biológicamente. Justificado que el cerebro de ciertas etnias tenía dimensiones menores al resto, porque, como bien muestra Foucault, la ciencia siempre termina constituyendo todas las legitimidades del caso para que un determinado este, modo de ordenarse jerárquicamente el mundo permanezca. Digo. La, el peligro de las justificaciones naturalistas es que son incontrolables. Uno supone cierta democrat, democracia científica que pueda estar todo el tiempo poniendo contralor a las barbaridades que se pueden decir. Pero si se justificó durante tantos siglos que la mujer era inferior al hombre, no se lo justificó en términos políticos o legales, que la mujer fuera inferior al hombre en términos de derecho legal, fue una consecuencia de toda una metafísica científica que demostraba lógicamente la carencia femenina como un elemento de inferioridad. Por eso es clave romper con la lógica ¿no? y mostrar la contingencia de todo, que todo puede ser de otra manera. Por más vertiginoso que nos resulte, claramente es emancipador desde el punto de vista de una ontología política. El poder no se juega en otro lado, sino ahí, en la instalación de una ontología, de un orden que parece no tener que ver con nosotros. Porque si el orden tiene que ver con nosotros, se lo puede cambiar. Ahora, si el orden tiene que ver con las cosas, es inmodificable. Ahí es donde más me parece. Se, se tiene que librar la batalla contra la identidad porque la identidad en algún punto supone ese fijismo de fijar identidades estables que naturalmente se vuelven estáticas, delimitativas, jerárquicas y binarias. Ahora vamos a ver eso El... Ay esto está tan lindo pero no llego oh. Lo, lo, lo buscan solos, pero busquen primero lo que... Esto creo que ya lo hablamos en la clase de Dios, no me acuerdo, pero cuando... Fíjense, la relación entre la identidad y el nombre, me parece importante. De nuevo esta decisión entre lo que uno es y lo que uno dice de sí mismo que es y cómo se juega esa decisión. Ese hiato, esa separación. Esto de nunca, nunca... Coincidir con uno mismo. ¿no? Ahí para mí se juega la libertad. En estar todo el tiempo descoincidiendo, la reinventé esa. Descoincidiendo, un asco, ¿no? Descoin, es discontinuándose a sí mismo. No, no coincidiendo con uno mismo. Eh, ¿Qué es cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre? ¿No? Moisés, sí, la telenovela de. ¿No? Sí, la telenovela de todos los días, ya lo hablamos esto. Todos los que estuvieron acá dijeron que no la ven, ¿se acuerdan? No está el video de Dios subido todavía acá, la Facultad Libre no quiere mostrar ¿sí? la, la, lo profano que es su alumnado en un mundo cada vez más religioso, ¿no? Este. Hoy, hoy la iglesia eh, armó, organizó un partido por la paz y dos argentinos se pelearon. <ríe> Bien. <ríe> es que hay que recuperar el conflicto originario. La paz se hace con el enemigo. Si no, no tiene sentido, muchachos. La paz con los amigos no es paz, es camaradería. Así que es una buena demostración de lo que es la paz. <laughs> El otro, bueno, eh, Moisés le pregunta, ¿Che cuál es tu nombre? No le dice Che, ¿no? Pero y Dios o el Che, ¿no? Le contesta, le contesta, mi nombre es, mi nombre, ¿cuál es tu nombre? Dice, soy el que soy, que en realidad es una traducción al griego del de idioma original, hebreo original, que no es soy el que soy, sino soy lo que está siendo, soy el que estaré, seré lo que seré, puede ser traducido también. Que está bueno porque es como que, digamos, si hay una identidad fija y absoluta, ahí de algún modo se disuelve. O sea, si Dios, la totalidad, se presenta a sí mismo en una escisión entre su nombre y lo que es, o sea que no podés aferrar lo que es Dios, porque Dios es lo que está haciendo. Marca, en términos de identidad, esa decisión. Es muy interesante en ese sentido el, el relato, otro que les dejo, dos más tengo. El relato de eh, este muchacho Ulises, la odisea. Este muchacho, Ulises, esposo de Penélope Glamour que este, lo esperaba tejiendo y destejiendo mientras las jaurías se la querían comer a Penélope y a su poder evidentemente del reino de Itaca y entonces este, saben por qué la Odisea que remita el nombre Odiseo que es el nombre de Ulises Ulises U Odiseo este, está diez años este, tar tarda diez años en volver a su tierra porque se manda una cagada originaria que donde entra en juego la cuestión de la identidad. Este, en realidad este, lo atrapa Polifemo que era un cíclope y entonces Odiseo y, y sus amigos quedan ahí encerrados en una cueva y este, para escapar medio que lo duermen este, y le clava una lanza en el ojo. Polifemo era tenía un solo ojo, ¿no? Pero en el diálogo, me olvidé lo más importante, en el diálogo pre previo, Polifemo le pregunta, también le pregunta a Ulises, a Odiseo, ¿cuál es tu nombre? Y él dice, Autis o Oudes, que, donde está presente la palabra Odiseo, pero que en griego significa nadie. Entonces, cuando lo, lo, le clavan la lanza a, a Polifemo y escapa Odiseo con sus. Este, colegas con sus camaradas, el pobre polifemo empieza a gritar como loco, nadie se está escapando, nadie se está escapando y todo el mundo lo toma como un tarado. Así logra escaparse la astucia de Ulises, que es mentir sobre su nombre, presentarse como lo opuesto. No es nadie. Es nadie, no es alguien, es nadie. ¿No? ¿Qué hace Poseidón, que era el papá de Polifemo dice, este hijo de puta va a tardar 10 años en volver a su tierra. ¿No? Entonces, lo, y lo, lo, lo condena a vivir toda una serie de situaciones que hacen a la Odisea. Va viviendo una tras de otra, pero este es el, el, el momento así definitorio. De nuevo, la identidad que se juega en un lugar fascinante entre el nombre de alguien que logra escapar en la medida en que se niega a sí mismo y se presenta como nadie. Incluso el nombre Odiseo lleva en su raíz la idea de nadie. Y el otro, la otra historia que anoté en esa línea, que es más histórica que de relato, pero que es muy interesante, cierto tratamiento que han hecho muchos autores, que es, esto lo leí de un artículo de Ricardo Foster, que trabaja la entidad del marrano. ¿Quiénes eran los marranos? Los marranos eran los judíos que en la época del siglo XV son, la mayoría de los judíos son echados en 1492 de España y 1498 de Portugal, pero les dan la opción de convertirse al cristianismo. ¿no? Entonces, muchos judíos se van a la mierda, los echan y muchos otros se convierten al cristianismo. Pero, ¿qué hacen? Muchos se convierten, y chao. Y muchos se convierten falsamente. O sea, se hacen los conversos, pero se esconden y tipo festejan sus ritos, sus festividades. O sea, siguen siendo judíos eh, enmascarados, ¿no? Digamos. Se le llama marrano, ¿no? Aquel que se ha convertido. Y se produce una, un gran problema de identidad. Incluso les diría la cuestión judía, como la llaman los europeos, ¿no? el problema judío, la cuestión judía. Visto el problema como un problema negativo, cuando en realidad los judíos, muy interesante, hay un libro de Reyes Mate que se llama Memorias de Occidente, que es fascinante para esto. Reyes Mate dice que entender la otredad del judío en Europa es entender la identidad toda, porque no hay lugar donde más explota el paradigma de la identidad. Que en el judío en Europa, al que se le exige delimitar una identidad cuando el judío de por sí es una identidad múltiple. Y no, se, no, no hay definición posible, ¿no? Eh, digamos, porque no es una religión en sentido estricto, no encaja en los parámetros de identidad tradicional. Increíble, porque solo empieza a encajar en los parámetros de identidad tradicional con la creación del Estado judío entonces sí se vuelve un estado identitario igual que cualquiera de los estados europeos que los discriminaban. Es muy interesante la vuelta que se da ahí en términos de identidad. Ahora, ese marranismo es tremendo, porque ¿qué sucede? Se empieza a transformar. El cristianismo que muestra el judío falsamente converso está totalmente entremezclado con una tradición diferente. Y al mismo tiempo, en el pasaje de generación a generación, esas prácticas ocultas van mutando. Entonces, muchos ven en ese marranismo, en esa doble o triple identidad trunca, lo que es en realidad la identidad moderna. Todos somos marranos, de alguna manera. Todos estamos ocultando una parte. Todos estamos mostrando otra. Todos estamos negociando entre lo oculto y lo visible, entre lo que podemos y lo que no podemos. Sáquenlo de lo religioso, de lo étnico y llévenlo a una cuestión propia. ¿no? Digo, el, el, lo marrano como una cuestión ontológica, ¿no? que atraviesa justamente la imposibilidad lógica de coincidir con uno mismo. Esto nos lleva al debate más importante que hay entre, vamos a hacerlo bien gráfico, aunque no es tan así, entre dos maneras de entender la identidad. Una llamada esencialismo y otra llamada narrativismo. Son dos posiciones, o sea, lo planteo bipolarmente. Me parece que no es tan así, pero nos va a ayudar a pensar el esquema este, si llevamos al extremo cada una de las posiciones. El esencialismo es la forma tradicional con la que se viene pensando la identidad en Occidente. El narrativismo vendría a ser una propuesta de deconstrucción de la identidad tradicional y la apuesta... A esta discontinuidad de la identidad de la que hablábamos. Porque, empiezo por el final y vuelvo al esencialismo. O sea, anticipo el final para que nuestra lectura del esencialismo ya se entienda dónde hace agua. ¿Qué dice el narrativismo? Narración. Si a alguno le sirve más, relato. Somos lo que contamos de nosotros mismos. O sea, la identidad es la respuesta a la pregunta quién soy, pero es una respuesta. Si es una respuesta es texto. La identidad es textual. Textual que significa que hablar de identidad es hablar de un relato. Entonces cambia el panorama. Analizar la identidad, ya no necesitamos ni psicología, ni sociología, ni filosofía, ni lógica. ¿Saben qué necesitamos? Crítica literaria. Arte necesitamos, porque al final se vuelve una cuestión estética. Porque qué es la identidad? Es el cuentito que contamos nosotros mismos de lo que creemos que somos nosotros mismos. Ese cuentito es un cuentito abierto y es cuentito. Si es cuentito es retórico. O sea, supone toda la hermenéutica propia de la literatura. Donde hablamos un lenguaje con sus limitaciones, donde la lengua nos habla a nosotros, porque cuando hablamos de nosotros mismos dominamos en parte lo que decimos y en parte es el lenguaje el que domina lo que decimos. Digo, y aunque parezca una perogrullada, ¿quién soy? Dos puntos. ¿Qué aparece? Palabras. Textos. Incluso cuando digo argentino, mujer o heterosexual, estoy usando palabras. Palabras que implican una trama de sentido, un determinado tipo de interpretación. Pero entonces se nos vuelve preponderante el análisis del lenguaje para hablar de la identidad. Obviamente el psicoanálisis, la filosofía, la teoría social convergen en ese giro lingüístico o para decirlo con otro término que ustedes conocen, creo, se vuelve la identidad una cuestión hermenéutica, una cuestión de interpretación. Quién soy supone como respuesta la interpretación que hago de mí mismo. Pero interpretar ya tiene más que ver con el modo en que interpreto un texto, una obra de arte, ¿no? que con el lenguaje más transparente. ¿Sí? O literal propio de la, de la ciencia. Digo, estoy en otro esquema ahora. En un esquema, digamos, más estético, ¿no? un esquema más interpretativo que un esquema más informativo, por decir así. El narrativismo, eh, digamos, supone, como les decía, la herramienta del arte. Supone el encuentro con el otro, porque el texto siempre se va construyendo en el diálogo, con lo cual, digamos, de nuevo nos saca de la idea de identidad como mismidad, porque si somos lo que contamos de nosotros, en ese contar de nosotros, ese contar supone una escucha y supone una devolución. Entonces es una mismidad que empieza a exteriorizarse. Incluso en ese diálogo enfermizo que tenemos con nosotros mismos, cuando hablamos de nosotros mismos, hay un otro que somos nosotros mismos esquizofrénicamente cindidos. Tipo, estoy al pedo y me pregunto quién soy. Y digo, soy un pelotudo. ¿Ya? Me estoy contestando a mí mismo, me cindo, y ya llamarme pelotudo supone un acto del lenguaje. No es lo mismo decir soy un pelotudo que decir soy un repelotudo, porque el tono del lenguaje es otro. Todo eso no está puesto en la cuestión de la identidad, pero porque no la pensamos desde su dispositivo o plataforma que es el lenguaje. Este es el giro hermenéutico, el giro narrativista que pone a la identidad en ese lugar, la individual y la colectiva. Incluso les diría, yo estoy dando el ejemplo de la identidad individual que es más simple, en la colectiva es más obvio que se trata de relatos, digamos. La identidad de nuevo, la identidad como nos contaba Adriano recién, la identidad izquierda, la identidad marxista, la identidad obrera, la identidad este, femi femenina, supone obviamente la construcción de un relato social, donde en esos colectivos más en juego entran todavía las disputas de lenguaje, para ver qué interpretación se apropia a la hora de narrar esa identidad. Eh... <coughs> Todo este narrativismo se pelea con el esencialismo. ¿Qué es el esencialismo? ¿Qué es la esencia? La palabra esencia. No, esperen, me olvidé algo. Antes del esencialismo, se entendió lo del narrativismo, ¿no? Bien. La pregunta es quién. Quiero hacer un ejercicio. La pregunta ¿Quién soy yo? La pregunta es ¿Quién soy yo? Sí. Quiero saber qué dirían. Pregunto, ¿quién soy yo? ¿Qué dicen primero? Alguien, levante la mano. ¿Quién soy yo? No, pero decílo. ¿Quién soy yo? Tu nombre. ¿Cuál? Sandra. Primero. Después. No, pero decílo. Decir. Docente. Juguemos el juego así como Sandra. Abogada. ¿Qué pasa? Se armó. Si hubiera dicho cualquier otra profesión, nadie hubiera dicho nada. Abogada. Tres. Rosarina. Cuatro. O sea, no esperaba que abogada recibiera aplausos. Y Sandra tampoco, porque yo qué sé. Rosarina, pero justo aplauden con el fútbol. ¿Ah? Quinto. Mira vos, me encanta analizar baratamente a la gente. No, te digo, te digo lo que no dijiste. Entre las primeras cinco. ¿Qué hobby? Espera, me interesa, ¿qué hobby? No querés decirlo. ¿Qué? ¿No escucho? No, vos decime el hobby primero. No importa. ¿No dijiste mujer? Entre las primeras cinco. Bueno, te la doy, vale. Vale. Vengo a un curso de filosofía a aprender a argumentar. Bien, no dijiste tu filiación política, podrías haber dicho, ¿no? De izquierda. Podrías haber dicho. No dijiste, dijiste primero Rosarina antes que Argentina. Pero. Pero está bueno porque. Pero dijiste una. Yo no hubiera dicho jamás, ni argentino, ni porteño, no ni hubiera dicho nada, a yo a nivel... ¿Eh? Ningún gentilicio, gracias. No hubiera dicho, ¿no? ¿Alguien hubiera encarado por otro lado? Ah, no dijiste tipo madre, novia, hija, ese tipo de filiación que, que en muchos casos aparece, tipo casada, soltera, eh, y ese tipo de cosas, o la edad, ¿no? Ahora, fíjense que te gustó que te analicemos un poquito así. Más o menos. Igual no, no se te ve en la cámara. Te quiero decir que estos estos videos tienen más o menos 100.000 reproducciones en todo el mundo, pero no te ven. No te des vuelta, por la duda. Y no digamos el apellido, Castillo de... ¿Ah? Sandra Castillo. ¿Alguien me hubiera dicho otra cosa notoriamente diferente, hubiera encargado por otro lado? ¿Qué? ¿Puedo? Acá el joven dio en el problema de la identidad. Porque, para el que no escuchó, el joven preguntó: ¿tengo que decir de verdad? lo que soy o es como si estuviese conociendo a alguien y entonces estoy haciendo todo este verso para caerle bien, incluso uso la palabra normal, o sea que cuando conoces a alguien, se supone que es con quien querés salir, en que te referís a eso, eh, no sos normal, te anormalizás y básicamente le empezás a cagar la vida a otros, porque ese otro compra algo que no sos. En realidad, después de esta clase, no sos, porque sos, o sea, en definitiva, las dos cuestiones que, ¿tu nombre? Que pregunta Ignacio, las dos son poses. Porque él se pone en la pose de querer seducir a alguien y se pone en la pose de querer ser normal. Pero no es que normal es ausencia de pose. La ausencia de pose también es otra pose. Sáquenle a pose la cosa. Pose ya me suena a dirigente radical a esta altura. Sáquenle a pose, sáquenle a pose la cosa chota. Y quédense como todo el tiempo estoy escindiéndome de mí mismo la máscara de la persona de la que hablábamos antes, jugando un rol. O sea, tiene razón Ignacio, si está conociendo a alguien, ¿qué le va a decir? Sí, no, me tiro pedos toda la noche. No, o sea, no lo decís. Pero no está ni bien ni mal. Uno es todo eso. Es el que se tira pedos y el que no. O sea, no hay una verdad de uno, ¿no? Bueno, contame qué dirías, ¿Qué, cuál de las dos querés contar. La más interesante se supone que es cuando te presentás ante el otro. Opa. A ver qué dirías. Humano, humano. Sandra, no sos humana, no elegiste. No, bueno. Es cierto, es cierto. Lo sé, lo sé. Listo, nos olvidamos. Humano, ¿qué más? Nada, paró ahí. O sea, te das cuenta que el resto es venderte al... Pero si estás con alguien, no le vas a decir, hola, ¿cómo andas bien? ¿Qué sos? Soy humano. <laughs> Igual, puede andar bien, decís, decís. Bueno, en cualquiera de los casos que estuvimos viendo ahora, ¿alguien más quiere colocarse en el lugar de ser punto para que le preguntemos si todo el mundo se ría? O sea, estas dos personas se llevan de regalo. <risa> Me... <risa> Nescafea Alegría, sponsor exclusivo de esta clase. En, en los dos casos, como en cualquiera de los casos que ustedes elijan un recorrido y piensen qué dirían, porque está bueno pensar por dónde iría uno, ¿no? Aparte en diferentes momentos de la vida uno diría cosas distintas, seguramente. Este, y no de la vida personal, sino también de la vida social. Qué cosas potencia uno. Y cuando Ignacio dice, estoy en la situación, es la situación de estar de levante, o es la situación de ir a conseguir un trabajo, o es la situación de encontrarte con alguien que te aborda y te pregunta cosas y te lo querés sacar de encima, y te pregunta o estás en una relación de poder, o estás en una relación conflictiva y uno está todo el tiempo sacando. ¿no? Una faceta y escondiendo otras. Ahora, si nos remitimos a la mismidad como identidad real, uno debería, digamos, decir todo lo que uno es. Pregunto, ¿puede uno decir todo lo que uno es? ¿Existe ese encuentro 100% literal y absoluto con uno mismo? Llevémoslo al plano de la hermenáutica. En la hermenéutica, ¿qué diríamos? No existe la literalidad de la palabra. Diríamos algo peor, incluso el que, se, el que dice yo estoy leyendo literalmente un texto es también una interpretación, es también una forma de posicionarse frente al texto. Porque, aparte, ¿quién, digamos, ¿quién te dijo que tu lectura es la literal frente a otras que no? Y así como con un texto me relaciono en términos hermenéuticos, me relaciono también conmigo mismo si yo soy un texto. Porque si en la identidad es narrativa. Entonces yo cuando hablo de mí mismo, hablo de mí mismo como un texto, entendiendo que el texto supone interpretaciones diversas. Esa sería la lectura de una identidad narrativa débil. Débil acá no es negativo. Debilitar la identidad sería deconstruir la idea de que es posible hablar de nuestra mismidad. Y lo que estamos desenmascarando es que cada vez que alguien habla de la mismidad, lo que hace es imponer una de sus tantas facetas por sobre el resto. Y ahí llego a la esencia, porque entonces la esencia es una cuestión de poder. No tiene nada que ver con la naturaleza, con la metafísica, con la realidad. Tiene que ver con cómo una interpretación ha logrado imponerse como única. ¿Qué es una esencia? Palabra latina viene del verbo ser. Se supone que la esencia remite a aquello que define lo que yo soy y no otra cosa. Lo que algo es y no otra cosa. La esencia de algo define lo que ese algo es y me permite distinguirlo del resto de los seres. Si yo sé cuál es la esencia de un vaso... Logro diferenciar un vaso de una taza o un vaso de un papel. La esencia vendría a ser, como gritó alguien en la primera parte de la clase, el alma del objeto. El alma vendría a ser la esencia del ser humano. En esa lectura metafísica arcaica que entiende que el cuerpo... Es algo no esencial al ser humano, sino algo accidental. Con lo cual, para entender lo que es una esencia, introducimos esta clasificación. Hay esencias y hay accidentes. Hay esencias y hay propiedades. Hay esencias y hay características secundarias de las cosas. Características secundarias, accidentes y propiedades son sinónimos. La esencia es algo justamente no accidental, sino sustancial, esencial. Define a la cosa en sí misma. Algo tiene el libro que lo hace ser libro y no vaso. Está claro que ninguno de ustedes podría tomar agua con este libro. Un libro que traje sobre identidad. No creo llegar a este tema. Judith Butler, El género en disputa, la identidad sexual. Fascinante, ¿eh? para el que quiera leer Identidad sexual, si no llegamos, El género en disputa, Judith Butler, la idea de género y su relación con la identidad. Esto es libro porque tiene una esencia de libro y no es imposible tomar agua con este libro. Ahora, se vuelve más difícil cuando, digamos, yo digo, esto es un libro y no. Un apoya cosas. Porque muchas veces puedo usar al libro para apoyar cosas. Se supone que está muy claramente delimitado lo que es una silla. ¿No me prendés la luz? Acá, Prendime un poquito más. Gracias. Eh, Está claro lo que es una silla y la diferencia con una mesa. Si uno piensa en términos esenciales la diferencia entre silla y mesa, uno diría que una silla por esencia es algo que sirve para sentarse y una mesa es algo que sirve para apoyar cosas. La diferencia entre la esencia y los accidentes, que es clave en todo este planteo, Remite a lo siguiente, ahora voy al ejemplo de la silla y la mesa, que es que los accidentes cambian, las esencias permanecen. Por eso si yo quiero distinguir lo esencial de un objeto o por qué un objeto es lo que es, tengo que poder separar lo cambiante de lo no cambiante. O sea, que la mesa sea este, de madera, no es esencial a la mesa porque le saco la madera, le pongo bronce y sigue siendo mesa. El material que hace a la mesa no define esencialmente a la mesa. Su color tampoco. Empezamos a ver sus accidentes y las características de la mesa, se me van cayendo todas, porque todas pueden ser cambiadas, pero hay una que si la cambio deja de ser mesa. Que tiene que ver con la esencia de la mesa, que claramente en este caso tiene que ver con su función y en algún sentido con su forma. Uno diría, tiene que tener patas. No. Hay mesas sin patas. El tema es que funcione como mesa. Está bien. Un inodoro puede funcionar como mesa. Hay que tapar el. O oh, no. Un televisor puede funcionar, una caja puede funcionar como mesa. O sea, ¿cuántas veces nos mudamos y la mesa fue la caja eternamente? ¿no? Ahí entra como la discusión más de fondo acerca de cuál es el límite que diferencia lo esencial de lo accidental. Me paré, ¿por qué? Porque con el tema de la silla y la mesa, uno dice: la esencia de la silla es que sirve para sentarse y yo me siento acá. ¿Y en el momento que me siento acá, que transformo esta mesa en una silla? No. Pero es cierto que esta mesa sigue siendo mesa, pero está funcionando rara. En realidad, che, Darío, no te sientes en una mesa, podría decir uno. O sea, las esencias suponen que uno puede alcanzar como el corazón, el ADN propio del objeto y claramente distinguirlo de lo cambiante. Un triángulo tiene una esencia. Es una figura de tres ángulos. No, una figura cerrada de tres ángulos. No, una figura de tres ángulos cuya suma da 180 grados. Porque pueden haber tres ángulos internos, además. Y ahí da, más o menos llegamos... A la esencia del triángulo. Costó, me costó a mí que soy un burro, pero. Este, después que el triángulo sea escaleno, equilátero, es accidental. Que sea rojo, blanco, es accidental. Pero hay algo esencial al triángulo que es eso. La pregunta es si hay algo esencial en la identidad humana, en la identidad individual. Esas esencias. Da la sensación, vuelvo a lo de antes, que la esencia es también un relato. Es más, que comparemos a la esencia con el alma, habla más de su carácter metafórico. No deja de ser una convención que yo me siente en una mesa, digamos, y siga siendo mesa. En realidad, si me pongo estricto en la definición de diccionario, debería, cada vez que meto el orto en una mesa, convertirla en silla. Pero no, eso muestra su carácter nominal en algún punto. Y se nos empieza a resquebrajar la idea de esencia. Lo que pasa es que esa idea de esencia es poderosísima, es tranquilizante, es ordenatoria. La esencia del macho, de la hembra, del niño, del adulto, del, de, de las profesiones. O sea, las esencias son como, digamos, este, figuras ordenatorias. Y al deconstruirla, el mundo se nos mixtura, se nos desordena un poco y se liberan, si quieren, los sentidos. Veamos los casos, el caso, yo lo trabajo en un programa de, de Mentira a la Verdad, eh, de la identidad individual. Pensemos cuál es la esencia de una persona. ¿No? Por ejemplo, mi esencia, la esencia de Darío, ¿cuál es la esencia mía? Digo darío porque se, para no tomar a uno de punto. Eh, Mi ropa, no. ¿Por qué? Porque cambio de ropa y sigo siendo yo. Imagínense que ahora salgo, entro y estoy con una sotana. Del lado de adelante, de atrás nada. Una sotana porno. Sigo siendo darío, sí. Me pelo. ¿Sigo siendo Darío? Sí. Abandono la filosofía y me dedico a eh, ser técnico de fútbol. De fútbol 5. ¿Sigo siendo Darío? ¿Cómo no? Ya me mataron de una... ¿No? No. ¿Quién dijo no? No, porque lo tenés como muy enganchado a que Darío hace filosofía. ¡Qué horror! Ay, gracias. Bueno, me dedico a vender globos vestido de payaso en una plaza. Falta que digas, vos sos un payaso. <laughs> eh, ¿Sigo siendo Darío? Sí. No. Sí. No. Pintó el principito. Famosa frase del principito, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos. En el doble sentido, porque si, es esen si lo esencial es invisible a los ojos... Hay que admitir que hay entidades que exceden a nuestro conocimiento empírico. Bueno, hay que justificarlo, eso se llama metafísica. Y hay que justificarla de algún modo, para mí por lo menos, porque si no la metafísica no deja de ser la imposición de un rasgo que de manera injustificada tiene un objetivo. Entonces, ¿cómo llegar a esa esencia? Obviamente uno es sus roles. Y al toque, acá ni bien saltaron a la tercera característica. Yo les podría decir que en realidad dejo de ser Darío, ni bien me cambio de ropa. Porque también mi identidad tiene que ver con cómo me he visto. Ahora, que yo vaya cambiando mi forma de vestir. Vuelvo al río y a la paradoja de Teseo. Sigo siendo yo y no. Porque si yo aparezco con una sotana, ya no soy yo. No uso sotana. Bueno. Me acordé de una fiesta. No uso sotana, ¿sí? No uso sotana, entonces ya no soy yo, pero soy yo. Pero ahí estamos rompiendo el paradigma de la identidad. Si lo llevamos a fondo, el esencialista, ¿qué diríamos? Dejo de, ser, de hacer filosofía, sigo siendo Darío. Eh, me cambio toda la moda, dejo, o sea, dejo todas mis relaciones, me voy a vivir al Congo belga, que no existe más, ¿no? No existe más. Pero sigo siendo Darío. Me opero los genitales, la cara y el cuerpo. <laughs> Entre todas las risas hubo una que me dolió. Quiero que lo sepan, la escuché, pero porque fue como. <laughs> Estoy absolutamente siendo otro. La voz, ponele que siga siendo la misma. Estamos como el barco llegando al puerto, ¿no? Ya no quedan tres maderas. ¿Sigo siendo Darío? Totalmente operado, no me reconocen. No me reconocen. Yo me reconozco a mí mismo. Mm. Está bueno. ¿Cómo? Hay una genética hay una genética que se mantiene siempre idéntica. Totalmente. Ponele el nombre. También lo cambiamos. ¿No? La memoria está buena también. Estamos buscando, estamos buscando desesperadamente algún argumento que nos afirme en una unidad. Doy vuelta en el esquema ahora. A ver, somos los mismos. Digo, el sentido común que nos indica, desde que nacemos hasta ahora, seguimos siendo los mismos. La, perá, el sentido común indica que yo puedo darme cuenta que fui yo, fui yo cambié mucho en la vida y muchos de ustedes de ustedes también pero me reconozco en el medio de esos cambios siendo de algún modo Darío la memoria que tiraron para acá es clave la memoria es la única que genera la posibilidad de una unidad del yo no hay yo si no hay memoria ahora la memoria tampoco es lineal porque no es que uno recuerda todo o puede voluntariamente acceder a su memoria de manera absoluta. O sea que en esa memoria también hay recorte. También hay hermenéutica, por decirlo así. ¿Cómo? Cuando perdes la memoria, ¿vieron las películas tipo Memento o la mejor Buscando a Dory? Brillante, la pececita que pierde la memoria, ¿la vieron? Bien, la mayoría dijo sí. Yo esperaba no. Donde aparece este problema de la pérdida de memoria que lo que marca es como una esquizofrenia radicalizada con uno mismo que no se reconoce en la nada. ¿no? Llevemos esto a las identidades colectivas. Hay una esencia, vamos a la más fácil, identidades culturales géneros musicales, juguemos ese juego. ¿Hay una esencia del tango? O sea, mi pregunta es, si empezás a fusionar el tango con otra cosa, o si el tango en su recorrido histórico empieza a utilizar otros instrumentos, otros acordes, ¿tiene un límite? la esencia del tango o puede ser que el tango en algún momento siga siendo tango pero no tenga nada que ver con el tango de principios del siglo XX. Gran problema, ¿no? De hecho, todo el tiempo estamos, digamos, este, eh, estamos en ese complejo combate por las identidades culturales donde, digamos, en tiempos como los nuestros, de tanto pastiche artístico, donde la, la música está todo el tiempo hibridándose en, entre mezclas de género, el fundamentalismo de género musical, miren cómo lo llamo, busca rescatar una especie de música ortodoxa que se resiste a su contaminación. En realidad es imposible que el tango, o el rock es más fácil, si lo quieren ver, permanezca idéntico a sí mismo porque todo género musical es hijo de su tiempo. Y el tiempo cambió. Y el tango que sonaba en, lo, en, lo, en, en, en su origen prostibulario a fines del siglo XIX, tiene que ver con esa época. Y entonces uno dice, ah, no, el tango se sostiene idéntico a sí mismo, pero si sí es otro mundo. O uno cree que la música entonces es atemporal y se mantiene a sí misma totalmente escindida de todos los estímulos materiales en los que, lo que el arte se da. O sea, todo cambia menos la música. Pero obvio que el tango hoy es una respuesta al hoy. Y entonces el que sostiene el tango, perdón que vuelva a este tema, o el peronismo de los 40, lo que está queriendo hoy, lo que está dando es una batalla hoy por la discusión hermenéutica de qué es hoy el tango o qué es hoy ser peronista. Y cuando uno dice hoy ser peronista es ser... El peronismo de los años 40, la batalla no tiene que ver con el pasado, tiene que ver con el presente. Con la discusión que se está dando en cualquiera de, los, este, de las identidades colectivas que se les ocurra. El tema es si hay esencia o no hay esencia. Yo creo que en las identidades colectivas es mucho más evidente. La, la ausencia de esencia, ¿no? que la esencia tiene que ver claramente, como en estos ejemplos que di, con que en las diversas interpretaciones que hay en cualquier colectivo se busca instalar una como si fuese la verdadera. Pero así como hay una discusión sobre la esencia del tango o la esencia de la izquierda, digo, cualquiera que haya estudiado mínimamente o haya escuchado todas las discusiones que hay sobre qué ser marxista, es fascinante y todo el mundo remite a una especie de esencia marxista que es interpretar lo que en realidad Marx quería decir. Hasta que surge toda una corriente que dice que en realidad ser marxista, si somos consecuentes con Marx, es decir lo que las interpretaciones venideras de Marx dijeron en la actualidad, porque como el marxismo es dialéctica móvil, Pensar que ser marxista es decir lo que decía Marx, es no entender las transformaciones materiales y culturales de nuestro tiempo. O sea que para ser bien marxista a lo Marx, no hay que ser marxista. Hay que hablar desde el hoy y no desde el ayer. Está buenísimo, digo. Miles de opciones. Ahora, no hay esencia. No hay esencia, pero está claro o no. ¿Quién es de derecha y quién es de izquierda? ¿O no? En esa discusión, recién vimos el video y este, el curso que proponen los chicos sobre las nuevas derechas. ¿Puede llegar a ser que una nueva derecha sea una vieja izquierda? ¿Puede cambiar tanto una ideología? Si uno lee, por ejemplo, algunos de los libros de... Es fuerte llamarlo derecha para mí, pero si uno lee alguno de los viejos textos teóricos de los clásicos del liberalismo, como Adam Smith o Locke, parecen socialistas por la cosa que propone. Y hoy la, hoy la izquierda defendiendo la diversidad, el pluralismo, conceptos puros del liberalismo clásico, ¿eh? donde hay mutaciones que se van dando a lo largo de los tiempos. Pero claro, es demasiado desordenado para nosotros que nos interesa siempre ir en busca de lo estable, ¿no? porque nos da como mayor tranquilidad. Eh, toda identidad esencial, vamos entrando a la última parte de la clase, siempre lo que genera es un binario. Porque cuando la identidad esencial afirma una esencia, niega lo que no es. Y entonces una identidad esencial pone claramente el acento, por ejemplo, en lo que me define como, no sé, tanguero. Y entonces el tango desde su esencialidad... ¿Sí? Se circunscribe, se delimita, se recorta sobre lo que no es. Ahí está el binario. El binario lo establece aquel que se afirma a sí mismo en su esencialidad y deja fuera al que no participa de esa esencia. La identidad se vuelve en algún sentido autoritaria. El pensamiento binario está implícito siempre en esa afirmación de lo propio y negación de lo otro. El ejemplo más famoso es el de la patria, porque lo que hace la idea de patria es generar una diferencia jerárquica entre pertenecer y ser un otro. O sea, el lugar del que no tiene patria, ¿sí? Y acá quiero marcar esta diferencia que es clave en este punto, es el lugar del extranjero. Ahora fíjense, una cosa es ser un extranjero, el extranjero siempre es una figura de la debilidad, de la ausencia, de la carencia frente al que tiene patria. Y déjenme subrayar este aspecto propio de la identidad. Si la identidad es esencialista y no narrativista, el que posee identidad posee la esencia, o sea, es un poseedor. Tiene algo que el otro no tiene. La identidad supone entonces una propiedad, una posesión. Supone un falo. O sea, la identidad esencialista es profundamente falocéntrica. Mientras que el otro, el que no posee, se me presenta desde la carencia. Yo tengo la esencia, vos no. El macho tiene la esencia, tiene falo. La mujer desposee no tiene. La lectura de la mujer como la carencia es una de las lecturas más sintomáticas de la jerarquía propia del binario esencialista identitario. Por eso la mujer, para poder poseer identidad, tiene que subsumirse al falo. Pero el falo es la posesión no sólo del falo, sino de todo lo que el falo supone. El lobos, porque el que posee el falo posee la racionalidad. La luz, el conocimiento. Fíjense las figuras de la carencia, de los que no tienen esencia. La mujer, que no tiene nada, ¿no? Creíble que se siga todavía reproduciendo la metáfora de el nene tiene pito, la nena no tiene nada. Increíble y sigue, ¿eh? y se reproduce todo el tiempo. ¿Sí? El negro que no tiene color, no tiene luz, el indio que no tiene cultura, todas las figuras de la carencia de una esencia que el que posee viene y completa, ¿no? domina al otro completándolo en su carencia. El binario es muy fuerte y en el caso de la patria, vuelvo ahora, se presenta en la figura de la ausencia de patria, que tiene dos características diferentes. O sea, ¿quién es el extranjero para la identidad nacional? Una cosa es el extranjero que posee otra nacionalidad, porque ese extranjero posee. Y otra cosa es una figura muy famosa, que es la figura del apátrida. En la patria es peor que el extranjero, porque es directamente el que no tiene patria. O sea, vos tenés tu familia, el vecinito de al lado tiene su familia, pero el huérfano, el chavo del ocho, es el incomprendido, porque no encaja en las categorías de la identidad. Yo puedo poseer mi propia identidad argentina. Y el extranjero, creo que lo hablamos en alguna clase, es el brasilero que posee su propia identidad. Es extranjero para nosotros, pero tiene estado, tiene territorio, tiene himno, tiene sus héroes, su música, sus jugadores de fútbol. Fíjate que en algún punto la identidad otra del extranjero nacional, sea brasilero, chileno o boliviano, no es un problema para nosotros. Es un otro que frente a nuestra identidad esencial manifiesta su propia esencialidad. Es un duelo entre esencialidades. A ver quién la tiene más larga, si el brasilero o el argentino. Pero esa lucha entre falos, que se presenta como una lucha entre lo propio y lo extraño, lo que está soterrando, lo que está de algún modo ocultando, es la otra otredad que no se manifiesta. Porque el problema es que el que no tiene identidad, el que no encaja en esos parámetros, el que sobra. Y acá en la Argentina... Hay un extranjero interior, que es la figura más fuerte de la carencia de identidad. ¿Quién es el carente de identidad, el que de algún modo no, no encaja en las categorías que define lo que somos? ¿Vieron esa famosa metáfora fascista del crisol de razas, ¿no? con la que se intentó explicar la conformación de la Argentina moderna? donde se suponía un crisol, un, un, vendría a ser un, un espacio de fusión de las diferencias, donde entonces, casi como si fuese una especie de, de olla, convergen allí todas las identidades para entre todas conformar el argentino tipo. Pensemos las distintas identidades ¿sí? que... Este, Circulan por, nuestro, por en nuestra sociedad, puestas en el crisol de razas. ¿No? Pensemosla ahí adentro. Ahora fíjense, siempre el que sale como prototipo es blanco, protoeuropeo, de clase media, católico. ¿Qué pasa? Pusieron mal las proporciones. Porque ahí se está negando al 70% del país por lo menos, ese 70% del país, ¿saben cuál es el problema? No lo pusieron en el crisol, porque no encaja en la identidad, porque es el hijo de la hibridación, de la mixtura, ¿no? El carente, hay un carente acá, el carente no es el brasilero, el carente es justamente aquel sector de nuestra sociedad que es considerado exento de las características que tiene que poseer alguien para tener identidad. Alguien que es hijo de la mixtura es alguien que no va hijo de la mixtura en el sentido de la intermezcla histórica de diferentes corrientes migratorias en especial de migraciones internas que fueron conformando un sujeto excluido, que es aquel que la identidad niega todo el tiempo y sin embargo es el que sostiene ¿sí? las instituciones y los pilares de todo orden social. Es aquel que, como en ese famoso poema de Bertolt Brecht, ¿sí? no, no está inscripto en la historia, aunque son los que la hacen. Porque en los libros de historia, ¿Sí? No dice quiénes arrastraron los bloques de piedra. Está el nombre del rey, que es el que inauguró la pirámide. Pero ¿quién construyó las pirámides? Esos anónimos carecen de identidad. No cuajan. Vieron que acá en la Argentina incluso se los llama directamente con el nombre negros. ¿No? La negrada, que es la figura. De la carencia absoluta de entidad y de identidad. Y si se les ocurre una metáfora para nombrarlo, se usó la metáfora del cabecita negra, que les cuento que era un pajarito bobo, ¿sí? de esos que se golpeaban contra los vidrios porque eran fácilmente domesticables. ¿no? Entonces pensemos cómo se va articulando una identidad nacional. ¿no? En la prevalencia del que posee y qué se posee para digamos, constituirse como identidad propia de lo nacional. Cada vez que una identidad nacional se estructura, es muy interesante pensar qué oculta. Lo mismo con la identidad sexual, ¿no? en la relación entre el macho y la hembra. La historia de sometimiento de la mujer entiendo yo, solo puede manifestarse y emanciparse en la medida en que paso a paso primero se vaya comprendiendo digamos, este, esa relación autoritaria y jerárquica, pero al mismo tiempo se vaya deconstruyendo el pensamiento binario. La emancipación del polo dominado para adquirir los mismos derechos que el polo dominante no rompe el esquema. Si de lo que se trata es de tener los mismos derechos que el hombre se reproduce la matriz. Lo interesante en la discusión que da el feminismo cultural o feminismo de la diferencia es poder pensar la diferencia específica de lo femenino por fuera de la matriz masculina. Pero entonces lo que empieza a romperse es el binario Cómo romper el binario en la identidad sexual. Cierro con esto. Hay muchas formas, digo, primero y principal, admitir que la identidad no es biológica, que la identidad justamente comienza cuando uno se sale de lo biológico, sea lo biológico sexual, sea lo biológico natural, territorial, todas las adscripciones que se han hecho a lo largo de la historia de lo biológico en relación a cierta esencia propia. La filosofía de género nace ahí, ¿no? en el intento de separar identidad y naturaleza. Toda deconstrucción de la identidad sexual nos lleva a una deconstrucción de lo natural. O sea, lo que hay que entender en esta lógica, y en esto el feminismo es clave, el feminismo ha sido clave para poder deconstruir las identidades esenciales, no solo las sexuales, todas. ¿No? Es, como esos, es de vanguardia lo que ha hecho el feminismo en relación al tema de la identidad y al tema de lo político para mí, con su formulación de cómo lo político impregna incluso los lugares en que el poder dice que no hay que hacer política. ¿no? Esas son como las grandes, para mí, este, eh, irrupciones del feminismo que ha permitido una lectura totalmente eh, diferente del mundo en el que vivimos. En el caso de la identidad, que habría que deconstruir tres cosas. Que el sexo biológico define la identidad sexual, bueno, no. Primera cuestión a deconstruir. Incluso yo me animaría a ir más y a pensar en deconstruir la idea misma de sexo biológico. Porque hoy en día, cuando nace un chico, con algún tipo de ambigüedad genital se lo opera. Porque no se soporta la ambigüedad. Esto es para mí lo más grave de la identidad, ¿no? Que es la aniquilación de lo ambiguo. La identidad necesita estructurarse en límites precisos. Todo lo ambiguo es exterminable. Es discriminable. Y entonces, ¿por qué hay que operar? Porque es insoportable para aquel que tiene claro lo que es un pene y lo que es y lo que no es un pene, ¿no? Porque esa es la lectura, además, desde la cual se lee la identidad, ¿no? Lo contrario a varón, segunda cuestión a, a, a deconstruir, es el pensamiento binario. Pensamiento binario, ¿qué dice? que lo contrario a varón es mujer. ¿no? Lamento decirles que no. Lo contrario a varón no es mujer, es no varón. Y el arco de posibilidades que se abre en la figura de no varón excede notablemente una de sus variables, que es ser mujer. Ahora, la identidad de género nos permite esa multiplicidad. Increíblemente la ley de identidad de género, que es de las mejores leyes que hay hoy en la Argentina, de las más avanzadas en este caso, permite a alguien que tiene sexo, o sea, que se lo adscribe al sexo biológico, ponele mujer, pedir un cambio de identidad de género, pero solo podés pasar a ser varón. O sea, la ley de identidad de género sigue... Eh, enganchada en el binario y lo que hay que romper es el binario el binario hay que romper para entender ahí, ahí se ve re bien el, el direccionamiento porque lo contrario a varón es mujer está como, como preestablecido una de las opciones posibles está predireccionado el lugar antinómico la tercera deconstrucción sería deconstruir que la identidad sexual tiene que ver con la genitalidad claramente que la sexualidad se juega claramente en otro lugar de la cual la genitalidad es una variable porque tampoco es negarla no porque uno lleva muchas veces lleva esto al otro extremo de decir no la, la sexualidad no tiene que ver con la genitalidad entonces directamente dejas de lado el tema me parece para cerrar que nos quedaron muchas cosas, obviamente. Nos faltó la identidad futbolística que surgió en algún momento y otras identidades. Yo creo que la identidad tiene algo, termino con esto, de fármaco. Saben que, creo que lo dijimos en algún momento, un fármaco en el vocabulario griego, la palabra fármacon significa al mismo tiempo veneno y remedio. Porque de alguna manera ustedes saben muy bien que lo que nos cura es justamente la enfermedad que queremos combatir en otras dosis, ¿no? El tema es quién maneja las dosis y el caso de la identidad tiene esa dualidad. Yo creo que la identidad es una metáfora que como buen fármaco nos calma, nos tranquiliza, pero al mismo tiempo lo que nos tranquiliza nos oprime, porque esa identidad en su rol tranquilizante se vuelve dogmática nos angosta, estructura nuestro ser para un único lado. Tal vez es, nada, aprender a vivir farmacológicamente, entendiendo esa dualidad, que así como lo que, lo, así como lo que nos tranquiliza al mismo tiempo nos oprime, esa dualidad está presente en todos lados. Muchísimas gracias por la buena onda.